casa. Imagino mi futuro de ahí que hablamos de WhatsApp. Pero porque no activamos tu rita, ¿qué pasa? M.A. Le hacen la difícil y yo espero su mensaje. Pero ella no conoce a este personaje. Yo no soy de esos que patean de traje, pero soy de los que te lo hacen salvaje. Ella en el Insta me tiene los M.A. Y yo arriba mío la quiero poner a menia. Es que es mi Lucifer y yo soy su Satanás. Tímido un infierno pero bajo sabana. Te está portando mal, será castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna está endemoniada. Portando mal, será castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna, está endemoniada. Que soy su malvado y ella mi malvada. Este momento me guarda lo que imaginé. Me gusta tu sexo cuando me da la pared. Me hago la difícil pa' que muestre gente de. Si no te vuelva a orgo, después lo devolvé. Le gusta dormir en la sienta fumando una seca. Pues sabes que este culito vale toda la teca. Me seca pa' mover el baile de una manera discreta. Pues un biturrito como me siento completa. Que vos sos mi rochito. Nene, juguemos a la parejita. Vos sos todo lo que yo necesito. Ando como loca por tu carita. Yo no soy tu amita. Me estoy portando mal, quiero que me tape. Ya estamos gente, ya arrancamos. Ahora sí, bienvenidos a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos? Ahora sí. Estamos esperando que llegue Fe. Y vamos a arrancar Ushuaia. ¿Ya está, amigo, vos? Estoy en Ushuaia. ¿Estás en Ushuaia? Sí, este viaje rápido. ¿Y por qué no me aparece? El camión es una condición de hacer un viaje rápido, repara el camión. Ah, pero que lo repara. Ah. Miren lo que es este mapa, gente. Miren lo que es este mapa. Ahora que lo reparo, que no sé dónde es. Me pone la cámara cero. Mirá. Estamos en Ushuaia, ¿eh? Mirá. Estamos en el fin del mundo, gente. Vamos en el fin del mundo. Con el 113. Y nos vamos hasta Brasil. A ver. Nos vamos hasta Brasil. Estamos en Ushuaia. Tiki. Mirá lo que es este mapa, amigo. Vamos a pasar por Necochea. Buenos Aires. Tiki tiki. Pasamos por acá. Y vamos hasta Foz Iguazú. Brasil. Mira que este mapa, amigo. Gigante. Gigante. Interminable. Mira. Mamá. Mira Caracas, Venezuela. Mira, mira. Luego tenemos Chile. Brasil. Bolivia. Paraguay, Uruguay. Bueno, Argentina, obviamente. Ushuaia. Río Grande, San Gregorio, Río Gallego, Puerto San Julián, Comodoro, Trelew. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! No competiré con esta mercadería. Tenés que copiar la carga. Sí, no me dejo. ¿Por? ¿Por? Tengo que desenganchar mi acoplado, pero... Ay, sí, boludo. Vamos a llevar... Vamos a estar llevando pallets. 22 toneladas de pallets. ¡Jo! Vamos con el... Con el 113. Y con el Mercedes, que no sé dónde está el Mercedes. Mira cómo suena. ¡Mamá! ¿Cómo suena esto? Tremendo mapa. Tremendo mapa. Tremendo mapa, amigo. Muy bonita. Voy a prender las luces. Uso prendido las luces. Ahí está. ¿Este era el lugar alto? No, este es el lugar alto.
Luz baja. ¡Qué buen mapa! Ya, ahí está el compañero con el Mercedes. Te espero acá en el cartel de Ushuaia del mar. Dale, ahí tengo que cargar yo. Suena el camión desde adentro, boludo, la cabina es impresionante, como ronca. Sí, con el percho. Escucho re bajito, boludo, desde la cabina. Ah, bueno, ahora me fijo si suena. Obvio que nos vamos a parar acá. Nos vamos a sacar una fotito acá en el cartel de Ushuaia, boludo, los dos juntos. ¿No? Ponete las paras así al lado mío, todo torcido. Listo, amigo, arrancalo más. Ya saqué la foto. Ah, te acomodaste el nombre, ¿no? Sí, perrito. Vamos que arrancamos, gente. Qué buen mapa, amigo. Hasta ahora arrancamos bien, es lindo. Está re lindo, güey. Hay nieve acá a la salida de la ruta, ¿no? Sí, y ahora espero que llegue más arriba, para pensar lo que es. Me vuelvo loco. La nieve. Ahí escupe la nieve en las gomas. Bueno, nos vamos. Arrancamos, salimos. No, mirá esa montaña, boludo. 84 horas. Es martes, llegamos el sábado, imagínate. 5.000 kilómetros. Se caga todo el escaño, boludo, con la 22 toneladas, ¿eh? No, 7 a 50. Nada, yo voy con la cámara afuera, boludo, una locura. Bajé el volumen, pero no sé qué onda.
Mirá que le bajé el volumen al juego. Qué raro, a mí me quedó bien. ¿Qué onda la gente? Miren lo que es este mapa, loco. Venimos de Ushuaia. Impresionante. Te aflojado, boludo, hijo de puta. Ahí va, ¿cómo va escupiendo nieve esto, boludo? Se re. Ahí está, ahí agarró, ahí agarró viaje. Igual está muerto como si estuviera limitado a 50, boludo, no va más. ¿Viste? La arena, la nieve. No, está tremendo esto. ¿Cómo ronca el escaño este, papá? Ahí salimos la nieve. Ay, se salió la nieve, vamos. Impresionante, suelta el acelerador, lo vuelvo a acelerar y ronca el escaño, hermoso. Sí, tiene el escaño. Me atentó yo que venía atrás, venía comprando tráfico. ¿Eh? Venía comprando tráfico, no atrás, venía atrás que yo. No. Protectivo de casa. Una churretera viene. Sí. Pisa un poquito. Ya. Vamos con. De compañía tengo un guau y un mini Scania, boludo. Yo tengo un pájaro, una billetera y una. ¿Qué onda la gente? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien el Fede? ¿Se escucha la música? ¿Se escucha todo? ¿No? A ver. Así que mucho. Sí. Igual estamos en subida. ¿Eh? Estamos en subida ahora, pero como vas, ¿vale? Cuando empecemos a bajar. Está fuerte, ¿eh? Mirá que lindo lugar. Qué hermoso lugar, amigo. Venga, hola. Vos esta partecita ya la hiciste, pero yo no hice nada. Le falta un poco más de detalle, sí, a las montañas y eso, pero. Pero está bueno. No está, sí. Pasa. Debo traer una churretera atrás. Ahí te digo, ¿viste? No, no, está, ¿vale? Más o menos, sí, bastantes. ¿A cuánto va tu camión? Pisando el armón. Voy a 50, 52. Estamos parecidos. Empieza la bajada, te espero. Ah, y en este no sé si le puse el freno motor. Yo
techo. ¿Lo pasamos o no lo pasamos, che? Tocá bocina, eh. Esta batata. Pasa que suelto el acelerador para escucharte cuando hablamos si no lo te escucho, boludo. Qué paja. Ahora en algún lugar paramos y veo si le puedo bajar el volumen al escape. Mirá, hay una cámara ahí. Sí, le tocó decir. No, boludo, la cámara. En el mapa, a la izquierda. Ah, sí, sí. ¿La hiciste, no? Sí, sí, sí. Ah, te fuiste a la banquina, levantaste barro y nieve. Sí, porque cambié la cámara y estaba mirando otra cosa. Yo con la de afuera. No, sí, tengo una churretera de gente atrás. Pará, boludo, que quiero frenar acá. Conmigo. Pará, dale. Pará, un poquito más adelante. No, no, quiero ver el video este. Ah, ok, ok. Paso Garibaldi. A ver. No, mirá. Me dejé el camión cruzado ahí en la ruta. Creo que ese video, amigo. Ah, ¿ya lo hiciste el video vos? Sí, lo vi. Lago escondido, no, mirá. Qué lindo. Wow. Ah, estás cruzado, ahí te estoy viendo. Mirá qué lindo lugar, boludo. Bueno, eso porque no pasa sin el lugar. Qué hermoso lugar. A ver, voy a aprovechar que está frenado ahí, a ver si le puedo bajar el volumen al escape. Sonidos. Volumen de escape. Ahí. Nada, le bajo el volumen al escape, el volumen al juego y no hace nada, amigo. Se escucha re fuerte igual. Qué raro. ¿Será el volumen del motor? Bájalo más. Yo te escucho en la transmisión, sí, se te escucha fuerte, bro. Ruido del camión. A ver. Volumen de control de las cabinas. Medio ambiente. A ver ahí. Fíjate, a ver cómo se escucha ahí. Ah, se sigue escuchando fuertísimo. Bueno, ya puede dejar de. Sí, ya fue. ¿Qué otro es tuyo? Bueno, vamos. ¿Qué me dijo? Ahí apareció Guachín. Ahí está, tú vas.
Ah, acá se pueden parar. ¿Cómo? ¿Coche? Que acá se pueden parar, hay un como un barranco ahí. Sí, sí. Descanso. Esa, acá le aceleró el camión. Mira cómo baja con flecha. Yo estoy con pegar muerto a 80. Sí, ahora sí, voy como a 90 hoy. Sí. La parte más difícil era esa. Qué buen mapa, y eso que todavía no salimos de acá. Espera, espera. Acá se enseña luces los colectivos, ¿viste? Sí, lo vi que había chocado. Viene con la luz apagada y te prende la luz. Mal. No, lo volcó. Ay, la concha de la lora. Me están cagando a tiro. No, mirá, lo volcó el panqueque. Hola, Ro. ¿Todo bien? Perdón. Perdón. No hicimos save al final. Decime que hiciste autoguardado. Obvio, perri. Mal. Me recolgué, Ro. Pero pasa que como lo metimos con este, no hicimos save. Metimos ahí a... Mirá lo que es esto. Mirá. Me quedo parado a un costado de la ruta. ¿Cómo voy a poner las balizas? Mirá lo que es esto, Ro. Mirá. Salimos de Ushuaia. No, está en Ushuaia, culiao. Ahí te alcanzo de toque. Mirá. Qué boludo que hay. Mirá dónde vamos. Mirá. Pasamos por Trelew. Pasamos por Necochea. Buenos Aires. No sé si una parte, no sé, de Uruguay, no sé. Vamos a Brasil, Foz Iguazú. 5000 y pico de kilómetros. Bueno, pues mirá lo que es este mapa, mirá. Tenés Chile, Bolivia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, bueno, Brasil. Y después tenés lo que es Europa. Lo base de Europa, el juego ya está acá. También podés ir en ferry. Lo que más hay es Brasil, pero bueno, Argentina hay un montón. Después Uruguay. ¿Qué haces, Manu? ¿Todo bien, amigo? Fede, ¿está en el Discord? Sí, Fede, está acá. Ah, pero está en mi Discord. Está en el Discord mío. Acá estamos con el 113 y 22 toneladas de pallet. Mamá. Ya que están ustedes, no se me vayan, hagan el aguante. Pueden usar los emotes. Che, acá dicen en el del chat, Fe, que sos un manco. Qué bueno, mandá el saludo, no sé quién es. Manu Izarralde. El Manu, qué grande Manu. Bajate el Eurotrack, Manu. Mientras vos llegás, yo voy a cambiar el guachín, que me parece que... Dale, tranqui. Hizo caca. Ahí vengo, no se vayan. Pueden usar las cosas del canal.
Yo sé perder, pero ay, cómo me duele. He vuelto. Bien. ¿Qué onda, la gente? ¿La tuviste que cambiar? Sí, ya lo cambié. Bellísimo, boludo. Fíjate, ¿a dónde mierda? Estoy cerquita. El perón, ¿no? Hacía auto guardado, boludo. Había auto guardado igual, no lo cargué. No lo quise cargar. Yo no tengo la tecla asignada, la tengo que asignar. Perdón, Rob. Aparece arriba guardado. Guardando. Está enojada Rocío, porque le había dicho que íbamos a hacer euro hoy, pero el save. Y bueno, a la noche hacemos save. ¿Ah? Dice que el horario de ella es hasta las 18. Sí. Ah, porque tiene carrera hoy, corre Nahuel, es verdad, corre la SEAT hoy. Ah. ¿Tocan gente recién, Ro? ¿Traverso y no sonó? ¿Puede ser? Ya llegó. Creo que estoy de oscuro. No. A ver. A ver ahora si suena. Ay, sale. Ahí tiene que sonar. Es raro. ¿Tenés tráfico atrás o estás solo? No, no hay nadie, estoy Solari nomás. No, yo porque voy fuerte y a ver si todavía tengo frena mucha. Mira lo que. Esto es el lago escondido. Para los que no sabían. Voy a dar una guardadita por la duda. ¿Por qué no suena? ¡Buah! ¿Dónde era? ¿Este era? Ah, bueno, no me andan los puntos del canal, boludo. No me andan las cosas, no sé qué onda. ¿Qué le pasó? ¿Qué no anda? No sé, los canjeé y no suena acá. Qué raro. Hoy saqué el Rosita, vamos. Vamos a esta parte de noche, ahora culpa mía. Esta chilenía que no anda. Miércoles. Acá que estoy atrás. Después voy a revisar. Saqué el Rosita y descansó el Violeta. ¿Qué onda la gente que está del otro lado? Estamos intentando salir de Ushuaia, pero el Fede volcó. Voy a arrancar el camión porque. Si no. ¿Por dónde viene este? Ah, ya viene ahí. Ah, todavía no salimos de Ushuaia. Va, sí salimos de Ushuaia, pero. Y nos quedan 5.300 kilómetros de viaje. Mamá. Sí, los otros sonidos sí andan o no. A ver. Estamos en el lago escondido. Mm.
Ahí está, los sonidos ciegos. Y estos peruanos se paran. Oh, se re oscureció ya, boludo. Sí, bueno, fíjate el horario, 6 de la tarde. Empezó el tráfico, ahí venís vos. Guarda que hay tráfico, no vamos a caer de vuelta. Pasa, ay, boludo. Hijo de puta, el pe. Te tendría que guardar por las dudas, man. Vamos a sacarla. La. Qué culiado el pe. Como mierda, apoyé la vuelta y está. Uy, casi se me cae. Tendríamos que parar a dormir en algún lado para que sea de día, ¿no? Nah, vamos de noche, está lleno. Pero para disfrutar el mapa. Bueno, ahora cuando sea más de noche, bro. ¿Viene alguien adelante o puedo pasar? No, viene un camión. ¿Te puede el camión? Sí, te puede el camión pasar. Ah, tuve que aflojar, ya no lo paso ni gancho este. ¿Te puede el camión que te pase? El último, o sea que no viene nadie hace rato. Pasa, pasa, pasa. Gracias, caminero. ¿Y si alcanza a apreciar el mapa? Vamos con el guachín. Está haciendo el aguante, el vale. Está acostado en el colchón acá al lado, en la camita, con su tablet y su mamadera. No, hoy no trabajo. Hoy no. Hoy vamos a meter esta ruta hasta lo que dure. Hasta lo que dure. El camión te marca 17 grados, me marca a mí. ¿17? Sí, pero no sé si está bien. Puede ser. Sí, yo te marcaba ayer a Fred en el mapa donde estaban promando. Claro, pero capaz que no está en negativo acá. ¿Qué? Y trae la tabla y yo te coso y no puedo ir hasta ahí. Ah, me olvidé de poner el chat de la pantalla, me acabo de dar cuenta. Ahora que me di cuenta me olvidé de poner el chat en la pantalla, bro. ¿Cómo estás viendo el chat, bro? ¿Cómo? ¿No estás viendo el chat? Sí, lo veo desde el celular. Impresionamos, creo. No, no, dale, vamos. Ah, vos creaste el server igual. Sí. Ah, con el... Lástima que no sea el comando de cambiar la climatología, porque vos podés con el coso. Claro, con la consola. No, lo pulí como. Clima creo que es, pero no sé, barra clima, no me acuerdo bien. Toluín, ¿qué carajo es eso, no? Uy, no lo va a volcar. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo, Bonaco? Estaba probando el de clima, pero no. Hijo de puta, frenar para poner el comando, culiao. No, legal. Qué Bonaco el fe este, weón. Qué guanaco, Lo
manejen mientras usan el teléfono, chicos. Hijo de mí. Un asesino serial ese. Bueno, ojo acá. Vamos por la ruta 3. ¿Qué más es, señor Luce Salame? Uy, qué finito esto. ¿A quién se le ocurre construir una casa al lado de la ruta? ¿Manejás el camión como en el Simu? No, el camión lo manejo peor. Tengo un vector. Ahí tenés la contención, mano. Ay, qué hijo de mío. Arrancamos el viaje y acabamos volcando a las cuatro curvas, culiao. Vamos, que descubrimos. Vigas. No la conoce ni el dueño de la estación esa. Ojo que no sé si doblás bien, ¿eh? Si no te llevo puto cartel. Tienes que doblar bien abierto. Bien, pero yo doblé por mi mano, vos doblaste en contramano. A propósito, porque hoy le hice y le pegué. Ronca el escaño, es terrible. ¿Y el turbo? Te digo lo ching. Este también hace ching. ¿Eh? Este hace el ruido del aire, viste. Es buenísimo. Es buenísimo el modo de esto, de los camiones esto. Sí. Hay que poner un 11-14 de Wi-Fi. No, vale. No, todo oxidado y lleno de vaca. No sé si se escucha la música, hay una música bajita. Lo cual tendría que subir todo el volumen. Pasa que ronca mucho el camión, se escucha muy zarpado. ¿Viste qué le pasó? ¿Qué pasó? Tal vez te decía un poquito más volumen. Vos pasamos a mí. ¿Duro? Listo, ahí está. Meta. Es atención. Sí, los escapes son, boludo. Tengo que sacar estos escapes, bro. Ponerles otro. Sí, ronca mucho. Mucho quilombo mete, bro. Sí. No sé cómo se escucha la transmisión, pero acá te mata la. No, vida. La transmisión yo te escucho, mi voz la escucho bien, pero vos me decís que no me escuchas nada bien, por eso. A la concha de la lora. Allá. Ah, la transmisión se escucha bien. Martín. No, la transmisión se escucha bien. Se escucha todo bien en la música, el camión, sí. Tu voz, pero yo nomás escucho como el. Vos lo tenés fuerte. Sí. Pasá, pasá. No, dale, así, si no. Maldito rocío, ahora tengo la alerta a casa, es como me suena encima, tengo volumen al palo de esto. Pasá, cagón. No viene nadie. Ahora sí viene un auto. Viene auto. Yo veo, tranquilo. Yo también. No, yo la sigue, no se puede avisar. Acá teóricamente puede pasar. Y te da la nafta. No, tranquilo, vamos.
Igual si te agarran hasta, porque voy a 110 subiendo, boludo, voy al palo. Ahora te pasa, ahora. Yo vengo levantando para chocar. Vamos, dale, a ver cuánto levanta. El escaño. Deja de ver con la luz, escucha tu madre, voy a frenar. La puta. Hola, curva. Voy a tener que frenar para algo, porque hay. De pasada. Hay tráfico adelante. No me voy a tirar como kamikaze, boludo, ya veo que viene alguien, hay una curva, ¿no? Ahora tiene que tirar. Ah, está lejos. No, viene uno. Me tiro, que sea lo que Dios quiera. Espérate. Dale, Willy. Tiene que encontrar el control acá. Es de mío. Ah, yo me tiro. Venía embalado, pero el chile envió. Ahí viene. ¡Viene uno! ¿Qué te pasó? No pasé por la duda. Llegaba yo. Yo me cerré, no sé qué. Yo pensé que estaba cerca, boludo. No, el motor ha sufrido daño, dice. Y lo chocaste, boludo. No. Escuchame, tengo un cuerpo menos medio tanque, así que vamos a tener que cargar ahora. El primer cuerpo. De una. Me da el cancho. Me olvidé de preparar los mates, boludo. ¿Puedes creer? Va, me los tomé antes de prender la transmisión. ¿Dónde? Ahora después, igual, cuando paremos un toque, no cargamos preparado. Cuando paramos, cargamos combustible. ¿Cuánto nos falta? Tenemos un Río Grande. Acá tenemos una estación acá adelante. Sí, pero llegamos a Río Grande. No, sí, llegamos a Río Grande, creo. ¿Llega? No llegamos a Río Grande. A Río Grande fui yo y cargué antes. Ah, ok. Hay una estación a la derecha, ¿viste que yo cargué? Pero ahora vamos a tener una elección. Ah, acá hay una cama para dormir, mirá. Acá en la estación. Capaz que probamos. Tenés que dormir vos, me parece, primero, que soy el que creaste el cerro. Ahí voy. Río Grande. Aquí no puedo pasar. Vamos a aprovechar que hay combustible. Tiro en la curva lo guanaco. Yo estoy parado en la estación ya. Corazón. No. Ah, la concha. Es la de que lola. Está a la izquierda, ¿no? Sí. ¿Qué haces, peruano? ¿Todo bien, amigo? Bienvenido, pa. Acá estamos. Llegando a Río Grande. Con el amigo Fede. ¿Te deja dormir ahí? Estamos con el escaño y con el mercho. Ah, creo que no. Ahí no. Hay que parar el camión y apretar enter. Todo tranqui, amigo, ¿vos? No. Acá estamos, mirá. Recién salimos de Ushuaia y tenemos pasé 5.000 kilómetros, amigo, todavía. Vamos hasta Brasil. Vamos por Buenos Aires, Necochea, Buenos Aires. Y nos vamos hasta Brasil, amigo mío. Ah, sí, una banda. Pero mirá. Mirá lo que es este mapa, amigo. Te estoy escuchando, ¿no? Puedo todo. ¿Eh? ¡Ah, Rocío está jugando! ¡Qué grande el arroz! Está manejando, tomando mate. Mirá, Chile. Mirá lo que es este mapa, amigo. Interminable. Es todo Europa. Del mapa base de juego más todo Sudamérica. ¿Pudiste dormir, no? No, me deja, amigo, no llegamos a ningún lado. Donde me pare no me lo toco. Uy, pero ¿cómo mierda?
Entra uno solo, boludo. Ah, acá donde estoy yo, Pero entra uno solo, amigo. Ahí cargo combustible, entonces, pará. Pará que probamos a ver si lo podemos estacionar bien. Casi lo acabo. No, terrible el mapa este, Feli, no sabes lo que es, amigo. Terrible. Terrible, amigo. Una locura. Tenés que estacionar ahí entre las líneas blancas. Claro, sí, pero ve que hay lugar por uno solo. A ver, probamos si lo voy bien adelante. Probá a dormir vos nomás, a ver, capaz que me cambie el clima a mí. Ay, ay, ay. Perdón, amigo. Han salido a tomarte un café. No, ve, a ti cambia el rey. ¿En serio? Qué pisa, bro. Estoy un poquito mal. A ver, ahí, si te deja entrar. No, no me dice nada. No, entra uno solo, chao, fui. Sigamos, sigamos. Vamos, vamos. ¿Qué se cuenta, Feli? Más adelante es más grande la estación. ¿Qué se cuenta la gente del otro lado? ¿Qué pasó? Ya pegué una guardadita por la duda. No te, ¿con qué tecla autoguardar? No, yo aprieto escape y lo pongo guardar. Ah, hay una tecla para el autoguardado, pero no sé cuál es. A mí el autoguardado me lo hace solo, cada tanto, pero igual por las dudas lo guardé en mi partida. ¿Eh? Por las dudas poné una guardadita. Listo. Esa cosa de se nos cae o algo y... Una locura, amigo, el mapa este. Tremendo. ¿Eh? ¿Viste el boludo? No tiré agua. ¿Y acá no hace desviarnos? Sí, acá agarramos. ¿Crees que busque el comando de cambiar el tiempo de la consola? Fíjate, estaciono acá. Me fijo que no. Para la estación más adelante. Ah, pasa que no, yo no lo puedo buscar porque estoy con el teléfono. Ay, si lo saco no veo el chat. Qué peruano. Estacionate la máquina. Mientras busca eso, voy a poner a Pava. Date. No se vayan, gente, ya venimos. Ya seguimos viaje. Luego Mayo creo que es la de autoguardado. No, no me deja. No la tengo configurada, capaz, ¿no ve? Teclas. Autoguardado, tiene que decir interfaz acá. A ver. Cámara. Correr. Ah, viste que se puede bajar el camión, mirá. Modo paseo. Modo foto. Guardado rápido. Acá está. Lo voy a poner acá. Ya lo encontré. O ya. Ahí está. Ahora sí. Gracias, Ro. ¿Ponemos la baliza o no ponemos la baliza? Voy a poner la baliza por las dos. Ahí vengo, amigo, yo con unos mates. Dale. Ya vengo, gente, no llevayan, que seguimos recorriendo el mapa.
Ahí vengo, ya está calentándose la papa. Ahí vengo, amigo, ya puse la papa. Mi malvada, te está portando mal, será castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna, está endemoniada. Que soy su malvado y ella mi malvada. Tía, ¿qué le pasa? Me tiene mejor, no me contesta. Ahora sí, ya tengo los mate. Bien, lindo, yo. Ahí puse el comando, guacho, ¿no? Mira, volvió el mate. Volvió el mate de hombre, amigo. Toma, Rocío, la gente del chat quiere un mate. Ahora sí. ¿Y conseguiste el comando del clima, no? Sí, no, viste que ya son las 7 y media de la mañana. Le puse a las 6 de la mañana. No, pero es el de horario, el de clima puede poner lluvia, también, tormenta, puse lluvia, todo. Puse lluvia y ya llueve. Hijo de mil. Arrancusen, arrancusen. Voy a meter lluvia ahora de hijo. Déjame con el blanco mío. ¿Te llueve o mi sol?
No, acá no llueve, che. Ah, en el mío sí, entonces es para mi sol. ¿El de la hora sí te cambió? ¿8 de la mañana? Sí, sí, estoy de día. ¿Es que entonces el de la lluvia es solo para mí? Capaz que el de la lluvia arranca ahora, capaz. El mío ya está lloviendo, canta. Vamos que estamos en Río Grande, Vamos que ya descubrimos Río Grande. Dale, dale, quedan 4.800 todavía, la puta que lo parió. Ahí se está despejando vuelta. Es una lluvia momentánea, está en verde. Eso quiere ver, ¿no? Y después le podés sacar, bajar el volumen vos. Tenés que activar la consola para bajar el volumen vos de adentro. O sea, hay un comando. ¿Bajar el volumen de qué? Del motor. ¿En serio? Sí, hay un comando, pero necesitas ponerlo en la consola. Si yo lo pongo, me para mí, no, no, no. Lluvia. Mirá lo que es esto, mirá qué locura. Qué locura este mapa, amigo. Mirá las piedras ahí a la derecha. Qué bueno. Mirá lo que es esto, miren lo que es esto. El mar, culiado, qué río. El mar, boludo. Te hago meme, boludo. ¡Qué locura! Y acá teóricamente tendría que empezar el desierto. Mirá lo que es esto. Buenos Aires 3000, boludo. 3000 decía, 2000, pensé que era 2000. 3170. ¿Y esto qué viene? Ah, acá también arregla la ruta. Sí, sí. Ahí le meto zapatilla, Yo voy a 100. Me quedan 100, así que acá. Mapa. Qué buen mapa, loco, ¿no? Acá se le puede meter zapatilla. No, te venga, no, ¿qué haces? ¿Veis cuando prende el velador lo va a quemar? No, Valentino. Te lo voy a desenchufar. Ey, basta con el velador. Vale. Un muchachito de mierda. Es el Nicolino. Estamos viviendo con el velador y un muchachito que al lado mío. Así lo cuida el padre. La confía cayó igual. Estamos. No me acuerdo que nos levantamos la 10, creo. Ah, bien. Ah, casi no anda nadie, Esto es cierto, le puedes meter zapatilla tranquilo. Igual cada tanto tiene una curva peligrosa, así que mira. Se lo tiró la chicana. Yo dejo con el velador. No, pero yo no lo reto. O sea, se pone muy carnaza, si no, ¿no? Dale, agarré. Conmigo se porta re bien. Es mi correo.
Sebastián. Boludo, esto es frontera. Sí, sí, acá tenés que entregar los papeles. ¿Trajiste papeles? ¿Documento? ¿Carnet? No, me olvidé todo, amigo. Uy, va en gana, boludo. Yo no sé si no me engancha la compra acá y me voy, boludo. Ah, tenés que presionar Enter, boludo, para que te... ¿Qué? No, ¿frenaste vos? Sí, y sí, tengo que presionar Enter ahí y ahora Enter allá. ¡Bien pedo! Amigos, fíjense, acá dice Manu que dice que en Bariloche, a la entrada de Bariloche está Vialidad y la CNRT. A la concha de la lora. Pero no vamos a llegar a Bariloche, Manu. Boludo, hace la frontera, ¿cómo va a pasar la hora? No sé quién canjeó la puta madre otra vez. Te tira. Mate, papá. Oh, acá está la frontera, a ver, vamos a entregar los papeles, a ver qué nos dicen. Pero tenés que entregarse así porque si no, no te abren las barreras, es una parte. ¿En serio? Sí, boludo. Al parte tenés barrera. ¿Y en cuál es? A la derecha. Pero, ¿y dónde está el cosito para entregar? ¿En por la derecha o por izquierda? Adelante. Cualquiera va a ver que no va a poder pasar. Va a tener que apretar en. ¿Y hidratas? Porque hay barreras en todas, me parece, lo hice hoy. No, está recheto, boludo, si no entregas los papeles no pasa. Exacto. A ver, esto. Este camión. Dale, pasá. No, no puede esquivarlo. Yo también te quiero, amigo. Revisando la documentación, espero por favor. Pero no me da la opción de pagar, boludo, de Enter. No, no tenés que pagar, tenés que apretar sobre el Enter y te revisa. Ahí está, todo en orden, buen viaje. Ah, no, pero es por aquel lado, por este no me deja, boludo. ¿No tenés el cosito para apretar? Sí. Si a no, mí me dice que sí. Sí, pero de aquel lado, de este lado no te deja. La puta madre. Bueno, pasá de una, si no tiene barrera, sí. Sí, tiene el tal la barrera baja y en rojo. Ah, listo, fuiste entonces. La puta madre. A ver si los puedo correr a todo esto. Corré la barrera y andate yo fui. Sí, tengo un quilombo. Para que los parió. De a poquito los voy corriendo igual, bueno, ¿eh? Ahora estaciono más adelante, sí, después pasa el camión de atrás. Pero la puta madre, esto de la frontera. No se corre la barrera, amigo. Ve cómo los corro, ¿eh? No sé si los puedo. Yo, acá. Qué raro que no te deje apretar Enter ahí, abrir. No, no, no de este lado, del otro lado sí me aparece el cuadrado verde. Mirá. ¿Qué es? Uy, estaba pilando todo, amigo. ¿Y qué crees que haga si no puedo? Ahora sí. No. De reversa, mami. ¿Te estaba abierta la barrera donde estás vos, cabeza de terno? No, porque pasó un auto. Pero cuando yo quiero pasar, me bajan la barrera. Ahí se me largó a llover. A mí también. Parió. Ahora sí. Revisando la documentación, espere. ¿Cuál era esto? Ahí está. Vale, dale, abrime la barrera, culio, ahí está. Todo en orden, buen viaje, me dice. Sí, me dijo lo mismo. Dale, dale, papi, salí nomás. Qué bueno que está esto en los papelitos. Nos quedan 4.700, no hicimos nada todavía, hijo de puta. No hicimos nada y ya nos comimos una hora. Hay como 5 fronteras seguidas, bueno, pasé hoy. ¿La viste? No. Acá tenés otra. Bueno, pero acá sí aparecen un montón de cuadraditos verdes. Vamos a ir por acá igual. Sí, en todas nos van a... Ah, porque dice... Ah, estamos pasando a Chile ahora. Claro. En todas nos piden. Ahora una más adelante y tenemos otra más adelante.
Bienvenidos a Chiles, welcome. Los controles, frontera. Ahora, te llegaste a olvidar un papel y cagate, amigo, no pasaba. Sí, sí, fuiste. Otra vez hice la misma, boludo. Dale, boludo. Esto me quieren coimear, boludo. Quieren que le dé plata porque me dejen pasar. Se vieron la cara rara y tardan un montón, boludo. Más. Me tiro acá y te espero. ¿No te abrieron todavía? ¿Te abrieron, José? Sí, amigo. No, espérate. Pará, que había un salame que dejó el camión re mal estacionado. Vos tenías que agarrar por la izquierda, vos hiciste como yo, agarrando por la derecha. Ah, mal. Y yo me equivoqué las dos veces hoy cuando lo corrí también. O sea que ahora estamos en Chile acá. Ah, no. Una partecita de Chile. ¿Qué estás haciendo? Que pase el auto ese, ¿no? Cuando tenés las balizas, frena, boludo. Sí, pero por eso me fui a la contamás. No, pero por eso, cuando tenés baliza igual frenan. Tenés que tirarte un costado sin la baliza. Amigo, ya pasó una hora de la vida real y no avanzamos nada. Sí, bueno. Igual perdimos mucho tiempo cuando yo lo volqué. Sí. Mil kilómetros igual avanzamos, más o menos. Sí. 5.600. Era ponerle 2.000, porque yo hice dos veces el primer recorrido. Y después paramos, hicimos una boludez. Dale que el dólar lo tenemos, dale. Ahora le metemos pata, ¿eh? Dentro puede ser todo. Y ahora tenemos que ir hasta el ferry. Claro, ahora va a agarrar el ferry que agarré yo hoy. Igual falta todavía. ¿Qué está dejando yo ahí? Me llame después. ¿Cuál era el tipo para avisar? ¿Qué? ¿Cómo está? Un desierto esta parte, boludo. Sí, primero paisaje. Hay un comando que se le puede sacar el volante, boludo. Me puede ir a sacar. Nah, pierde toda la gracia, ¿no? Mapa, loco. Qué buen mapa. Ojo, acá adelante hay una curva cerrada. Y yo vengo tomando mate, boludo, en cualquier momento huesco. Ahí se me levanté, boludo. Ahí está. Yo asigné una tecla de la palanca de cambio para hacer el auto guardado. Ah, ok. Yo no asigné nada. Y el de al lado lo puse como carga rápida. Ah, ¿para qué lo hago eso entonces? ¿Para qué lo hago? Por las dudas. O sea, no necesitas salir del juego. ¡Casi lo volqué, chabón! ¡Casi lo volqué! ¡Lo acomodé de pedo! ¿En la curva esa? ¿Cómo lo salvé, amigo? ¿Cómo lo salvé? Es pa' clip. ¿Cómo lo salvé? De pedo lo salvé, Ro, Wow. A ver, che, guardo rápido. Está en la parte de teclas, creo. Ya lo encontré. Menos mal que te venía hablando eso, hice el guardado rápido y después casi volqué. Está dando, listo. Y después que aprietas cargado rápido, Josué, te aparece al toque donde estabas. Claro, te carga el último guardado rápido. No sabía. ¿Querés que lo pruebe? Bien. Fijate si querés. No, por lo tanto, no, ahí si me manda ya Josué. Mejor dejémoslo como último recurso. Mirá, me trajo un camioncito el pibe. Michael. Me trajo un camioncito el guachín. Oh, chabón.
Una churretera de vehículo atrás mío. ¿Hiciste el tutorial vos de cómo se podía poner placa? Sí. ¿Cómo? Hiciste el tutorial del otro día al final, ¿no? Para eso lo pasa a un amigo, me está preguntando cómo hacerlo. Sí, está junto con el tutorial del mapa Seibo. Ya que. Y con el teléfono que manejo, y encuentro. Al final del video está la parte del truco de dinero y nivel. Uy, acá se me cagó muriendo el camión. ¿Qué onda? Planchó, ¿eh? 75 horas de viajes. Cierta esta ruta. Sí, bueno, ¿dónde venía atrás mío? Ahí está. Sí, sí, no, pero ¿no? Un poquito más atrás. Aquí. Le meto como zapatilla, ¿no? Yo con el acelerador al palo, pero viene medio muerto esto. Yo venía bien acelerado mandando un audio. ¿Cuándo? No. Sí, ahora que sí. ¿Tiré el camión o será una mentira? No, calculo que se te buguea todo. ¿Será como una pared, decís vos? Sí, o caes al vacío, al no, nada, capaz, al infinito. Claro, capaz. No deja de caer nunca. Puede ser. Metele pata, ¿eh? Estoy pisando a fondo. A 60, ¿no? Salgo nadando, tengo el camión. Ay, hijo de mí. Che, se murió mi camión. ¿Qué haces, Tommy? ¿Todo bien, amigo? Bienvenido, pa. Acá estamos. Ese camión verde estaba re lindo, boludo. Estamos con el Fede, subiendo para Brasil. Gracias por esa sub, pibe. Qué grande el Tommy, boludo. Se me suscribió al canal, se me suscribió. Saludos, Tommy. Saludo, Tommy. Gracias, el bienvenido. Segundo suscriptor. Grande, papá. Gracias, amigo. ¿El primero fui yo? No, si vos no te suscribiste, ratón. ¿En serio? Sos seguidor, vos. Ah. Mira, mal. Se murió el camión, boludo. 5 va. Mal, ahí está, bien, bien, bien. Vamos con esos aplausos. Acá estamos, Tommy, salimos de... Mirá, mirá, mirá lo que es este mapa, papá. Mirá, salimos de Ushuaia. No estoy mucho porque... olvídate, amigo, está bien, está bien. No hace falta igual, boludo. Lo mismo le dije al Feli, boludo, que se suscribió. No hace falta, boludo, pero igual, gracias. Salimos de Ushuaia, boludo, vamos hasta Brasil y... Mirá, mirá lo que es el mapa este, amigo, interminable. Vamos a Brasil y todavía no estamos. Cuando tenga la butaca, papá.
El río vamos a cuidar la naturaleza. Utilice los depósitos correspondientes. Cuando tenga la butaca, metemos viaje. Olvídate. Terminal de ómnibus. Olvídate. Fin de camino. Ya tomé el ferry yo. Dale, ya tiene eso. Le metemos, le metemos. Boludo, salimos del agua, re quieto. Vamos. Ah, o sea que hoy ya la tenés, amigo. Punta de gas. Ya mañana. Ya mañana. Estás a TR. ¿Qué onda? ¿Acá ya salimos de Chile o de. O, ¿qué onda? Creo que sí. Ah. Qué garrón. Andamos por San Gregorio, Río Gallego. Bueno, amigo, sí. Cuando tenga, le metemos. Nosotros vamos a estar a pleno con este mapa. Porque es gigante, amigo. Es toda Europa, el mapa base del euro, más todo Sudamérica. O sea, vamos a estar a pleno metiendo viaje acá. Porque vamos a recorrer todo Sudamérica. Así que cuando vos quieras sumarte, más que bienvenido. Hasta ¿Deviamos 8? Para Nico ahora, amigo? No, ya pasamos. ¿Qué? Tenemos que ver si desviamos después para el centro de la provincia o. No, pero eso es falta, boludo. Bueno, tenemos que pasar a todo. Mira, este se mandó. Sí. Después tengo que. Después voy a pasar los links y lo voy a dejar en el Discord mío. Y voy a generar un comando para acá, para el chat de Twitch, para que le dé los links, así pueden descargar los mods, o sea, el mapa, los camiones, para poder entrar al servidor. Hasta 8 personas podemos jugar juntos, en el mismo mapa. O sea, creamos una sesión de convoy y le metemos. Sí, si vos estás en el Discord mío igual. Guarda con la pava, hijo. Sí, sí, nos metemos y. Lo hacemos en un pedo, amigo. Es un toque, boludo. Yo lo instalé hoy en. No sé, tardé 20 minutos. Instalé el mapa. 1.89 GB creo que pesa el RAR. Y después los camiones, el mod de los camiones y los trailers brasileros. Los sacás de la workshop de Steam, así que no pesan un mega, no pesa nada. 20 minutos, hice todo. Puse el mod, lo instalé, me creé el perfil nuevo, le puse el truco del dinero y el nivel para que me dé viajes largos. Y entré a jugar. Así que. En un ratito lo hacemos. Igual va a tener mi WhatsApp igual. La semana que viene, cuando tenga todo armado, me mandó un WhatsApp, nos conectamos al Discord y lo hacemos de toque. Estábamos metiendo mucho el mapa 6, el mapa argentino, pero yo ya lo pinté todo. Me quedan, no sé, 2 ciudades por pintar. Y esta, Argentina es cortito. Así que nos vinimos a este. Viene Argentina, Brasil. No podemos ir a Europa también. Agarramos una carga. Buenos Aires y nos vamos hasta Italia, no sé. Por ser, está zarpado el mapa mío. Está muy bueno. Y eso que yo recién salí de Ushuaia. Esto es lo que voy recorriendo el mapa, no lo conozco. Vi un par de videos la otra vez de unos lugares. Heavy por el Amazonas, por ahí. Ah, el otro día vi un par de videos de la parte del Amazonas y eso. Sí. No, sabés qué heavy que está, amigo. ¿En serio? Sí. ¿El Amazonas? No, Amazonas, dije, ¿cómo es? ¿La Antártida? No, el de acá arriba, boludo, que está Brasil. ¿No es el Amazonas? Ah, no es el Amazonas. Parte, no. ¿De este mismo mapa? ¿De este mismo modo? Sí, sí, de este mapa. Sí, Amazonas, no, sí, sí, el Amazonas, boludo, el bosque este que está acá antes de Brasil y eso. Sí, sí.
No sé, qué heavy que está para entrar con los camiones, tenés que pasar por el agua, el barro, está re zarpado. ¿Qué hola? Empieza el tráfico, te dicen más duda. Menos geografía yo. La empresa va a pasar, te espero. Nunca empieza a pasar. Está zarpado esa parte, Bosque, es verdad, sí, ahí me están diciendo que es selva, no bosque. Mira acá. No grité, ¿por qué grité, chabón? Otro puesto. Sí, otro. Está zarpado los videos, amigo. Por lo menos los videos que vi. ¿Paso o no paso? Todo digno. ¡Oh! No, se lo tiró por la esquina. ¿Y este? Cuidado. ¿Cómo lo dormí? Detención obligatoria, bueno. Sí, y apretá adentro. O sea que estamos saliendo de Chile ya. Probablemente, creo que ya salimos de Chile igual. A ver, ahí acá están las banderas igual, acá adelante. Este capaz ya estamos saliendo de Chile. Dale, amigo, sigo logrando. ¿Qué está? ¿Estás metiéndole el musicioli? ¿Estás creando música, amigo? Tenés que pasar un par de temas, boludo, para poner acá. De fondo en el stream. Uy, amigo, falta una banda. ¿Y este qué hace? Se volvió loco, boludo, te vuelve para atrás el camión. ¿Al mío? No, el que está acá delante mío, no sé qué onda, no. Se volvió para atrás el salame. Sigo laburando tomate, también. Pero sí, pero. ¡Ah, la mierda! Se rechazaron los papeles, amigo. Mira qué cheto el laburito. Mira la frontera, lo que es la aduana. Viene ahí, amigo. Fíjate de comisa, oh, loco. Estoy todo el día en las PC. Ahí me dejaron pasar. Bueno, amigo. Buena suerte, que salga todo bien. Acá vamos a estar nosotros. Y ese se me va a tirar. Se me tiró el salclamete. No, amigo, acá vamos a pasar de Tokio. Acá vamos a estar hasta que terminemos el viaje. Por lo menos. Todavía nos faltan 4600 kilómetros. En una hora y pico, no sé cuánto llevo stream. ¿Qué haces, no? Una hora y media, avanzamos 1000 kilómetros. No sé qué haces, este boludo, viene a 2 por hora. Acá estamos entrando a Argentina, papá. Es el perro. Se lo había chocado todo, atención. Son re lento esto, boludo. Esto no van a coimear, olvídate. Sí, esto tenemos que desacoplar el camión, amigo. Dejá la PlayStation que traes, boludo, abajo de la butaca. No, oficial, no traigo nada, no. Abrime. Que no me revise el camión porque estoy hasta los huevos, traigo como 50 televisores. No, mirá, amigo, me hicieron desacoplar, boludo. ¿En serio? Sí, boludo. No, ¿por qué? Control de calidad, me quiero. ¿Y ahora tenés que volver a enganchar? Sí. Te delata la cara mal, amigo. Me den la orden. Abajo de los pales traigo como 50 televisores 60 pulgadas. Y hay que salvar el viaje. Ahí está, miren lo que hay. Se delató la cara, amigo. ¿No? Y ahora me piden la documentación de web. ¡Ah! Ahí está. Gracias. Perdí unos kilos, te aviso. Me abrieron la puertita. Te estaban queriendo coñar, boludo. Sí, boludo. Todo legal tengo. Ay, qué hijo de puta. Y este viene a 2 por hora el auto este. No pasa por afuera. Maldito peruano. Uy, no. Dale, yo creo que yo. Sí, entro, tranquilo. Tengo paso. 2500 hasta Buenos Aires. Sí, dale, ya estamos, dale. 5 o 6 horas más. Ah,
bueno, ya estamos en Argentina por lo menos. Positivo. Ahora metí pata que no importa, cabrón. No, ahí estoy, vengo al par. Ya soy un autobardado igual. Por la duda que volqué. Sí, yo también. Ahí lo hice. Terrible clip te voy a hacer, boludo. Estabas al ladito encima, volcaste en vivo al lado mío. Sí, boludo, es que me cagó el colectivo. Y venía boludeando, mirando no sé qué, y donde doble estaba el colectivo. Reboté y chao. Hijo de mí, qué pedazo de volcada que me hizo. Y se venía algo así. Para colmo, volcaste y cortaste toda la ruta. Sí. Uy, menos de 130, levanta un poco, no tan fuerte. Es inestable. Vengo a 120 y le levanto la curva para atrás. Ah, ya, no soy un auto guardado. A la puta madre. Hay tráfico. No, el motor ha sufrido daño, me dice, boludo. Trae la curva. ¿Lo chocaste con algo? No, pero está roto el camión. Mira uno. Pasa justo y se tira de vuelta. Uy, este es un peruano. Hay un colectivo parado, ¿no? Yo me tiro. Sí, yo porque hay un colectivo parado. Pudiste frenar el tráfico atrás. La mierda. Uf. Café. Uy, la puta madre. Ay, levanta. Casi voy. Mal, Rocío me tiró un tiro justo en el chat y se rompe el camión. No, volqué. Dale el auto cargado. Te espero acá en la banquina. ¿A dónde se guardó esto? Ahí está cargando. La madre. Te manda. Al usuario, se ha dicho. No, ni en pedo. Mancuso se ha entrado al chat. Ah, ¿te hace elegir? No sé ni dónde estoy, a ver. Ah, me tiró la curva. Ah, antes de la curva que volqué. Ah, pierde. Ah, ATR, mirá. Ahí, y tengo el camión casi sano. En esta curva volqué y me guardó en la esquina antes. Sí, es una suerte. No, acá no. Bueno, no puede, ¿eh? No. Acá no puede. Se lo comió la chicana. Y no, porque estamos en sesión de convoy. No estamos en el... ¿Cómo es? En el Trucker CMP. Hay un comando, pero no sé. Manco tendrían que poder. Ay, son malditas. Ahora está lleno de tráfico. Sí, sí. Tiro, ya fue. Uno, viene uno. Vamos a guardar, ¿no? Unos cuantos vienen. Dale, papi, acelera el foco. Tiene un foco el manco este y va a 2 por hora. No sabe lo que acelera, bro. ¿Y acá dónde estamos llegando? Adelante de Río Grande, creo. Río Gallegos, perdón. Vamos, mirá la ciudad. Vale, dale, boludo. Se le tira por fuera. De pedo esquivé al otro, boludo. Se
rojo, pa. ¿Qué? Estaba en rojo, cerrate los ojos. No, no, boludo, en verde me decía a mí. Este sí está en rojo. ¿Qué onda? ¿Está trabajando? No. No prendas y apagues la luz, hijo. ¡Ey! Ahí está en verde. Voy a tener que pasar por un taller, boludo. ¿Mucho se rompió? ¿O te jode el motor? No, pero jode bastante el motor. Sí, por ahí se para y... Pero no hay ningún taller a mano, boludo. No, yo cuando tuve que arreglarme me ando re lejos. Acá tenemos que volver a la izquierda. Sí, ya está. Ah, pasate. Está mal. No, pasé justo, boludo, si me metí en el semáforo. Pasaste justo. Siempre con el colectivo. Yeah, es el salchicha. Prende y apaga el velador, el salchicha. ¿Querés subir acá a manejar con papá? ¡Epa! Hijo, ¿querés subir acá con papá a manejar? ¿Qué? ¿Te estoy hablando? ¿Querés sentarte con papá a manejar? No, me vas a hacer chocar. No, basta con el velador. Basta. Me va a quemar el poquito y el único que tengo, hijo. Ahí, sí. Ahí está. Sí. Che, pobreza que no hace nada. Oh, no. Alguien apareció, Rocío. Che, papi, pasate en rojo. Estaba verde cuando yo pasé. No, no prendas la luz, sí. Este también está verde. Pero hay que manejar, sí, ahí. Y agarra ahí. Y la otra mano ahí. Y tenés que mirar, bueno, para allá. Porque si no va a chocar. ¿Quién quiere tirar los cambios nomás con la palanca? Piensa que estamos en una carrera. Uy, uy, uy. Saludá a la gente, hijo, te están mirando ahí. Hola, sí. Con la mano, sí. Hola, salchichas. Sí, sí. ¿Qué pasó, amigo? Nada, quería ver a tu hijo manejando, boludo. Pasá, pasá. Acá dicen que manejas mejor que yo. Minimicé para eso nomás. Qué grande. Y sí. Llegó más rápido que vos, eso seguro. Qué basura que sos. Pero lo adoptaste de pie, manito, ¿qué vos, boludo? ¿A quién sale? No sé, los papeles están en nombre mío, amigo. Ah, bueno. Eso es lo importante. No, qué sé, mirá, está apagando la luz, boludo. Ojo, te pasan el auto, boludo. Prendo el vestido, boludo. Ahí, boludo. Digo, pasó un auto, pusiste el vestido y se guardó atrás, boludo. Qué escuela. Este viene prendiendo a apagar las luces. No, qué error. Lindo como yo. Bueno, más lindo que yo. No, los cambios no, boludo. Tenés que agarrar el volante, hijo. Dale, si sabes manejar vos, maneja bien. ¿Qué hiciste? Pusiste la baliza. Mirá, vamos a ver si encontramos una vaca. ¿Eh? No, a ver si encontramos una vaca. Cambia el horario después si querés. Para que todavía te aproveche el día, bro. No te oscurece a mal la foto. No sé, se muere. Uy, se me muere el camioncito. Tengo que poner un audio para que la gente cajé que diga: se muere el camioncito, no le da la nafta. Mirá, ahí viene un camión.
Uy, boludo, si caes acá en la zanja no salís más. Re profunda, como ya, ya. Oh, alguien tiene fiaca. Alguien tiene fiaca. ¿Qué pasó? No me deja la chula. No viene nadie. No viene nadie. No, no está ñaña, mijo. Va a estar tranquilo. ¿Qué onda, Perón? Pará, hijo, estaba apagando la luz, boludo. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasó que está con baliza otra vez? Se cambió el clima, boludo. Viene, amigo. ¿Te baja? Bueno, te aviso cuando encuentres las vacas. De bien, pa. Cuando te encuentres las vacas, te aviso. Todavía no hay. ¿Vos qué onda? Vamos mal. ¿Vos estás con sueño? No, las 4 de la tarde, hijo de puta. Mira, el tráfico que va a salir de la banquina, boludo. No me deja salir nadie. ¿En serio? Ahí está, sí, me le mandé a uno, ya está. Uy, el camión se me tira. ¿Te acostaste? Nada. ¿Qué, volcaste? No, no, volqué, no volqué. Dí que estuviste jugando al Warzone. Pasa que ayer estuve, a la tarde estuve mirándolo a Nahue con el promod y le iba diciendo las rutas y dónde tenían que entrar. Y después fui, te saludé a vos, hola y chau, porque ya estaba que me dormía sentado, amigo. Ah, bueno, 3 de la mañana, boludo, ¿no? Tenés sueño, son las 4. Poco. Va, a las 3 debe haber cortado. Se chocaron, ¿no, boludo? Mira, acá están haciendo cualquiera. Mi camioncito no sube, sí, no le da la nafta. Ah, las 6 te levantaste. Ma. Oh, van vueltadísimo. Van vueltado el camión muertito, ¿eh? Hasta aquí llegamos, dale, dale, dale. Yo esto no lo hice, todavía. La primera vez. Paga las altas, Julio. Ah, no sé. Rotísimo, amigo, ¿no? A ver si se acomodó esta hueá. Y si no, no sé. Si no se acomodó, después lo voy a... Lo voy a ver qué miércoles le pasó. Se va a haber terminado el toque en ese, que dura un rato nomás. Creo que es por días que dura el toque, no tenés que cambiar, no es re molesto. Ya. Largo el viaje, che. No, no hagas eso, te va a caer en la cama. Este muchachito. Ojalá. Ojalá. No, mirá el... ¿Dónde venimos? Bueno, la puta madre. Pa, todavía no llegamos ni a la mitad de Argentina, culiao. No le da la nasta al camioncito. Y a pilar, muy bien. Hablando de eso, tengo que ganar tanto contra el mundo. Sí, yo tengo medio tanque. ¿Cómo chupan estos bichos? No, no estoy mintiendo. ¿En serio? Puerto San Julián. Mono Río David. Dale. No, la próxima llevo hoja de papel, boludo. No sé, rama, yuyo. Mira, con el piloto automático. Ahí, ahí. Ahí agarró, ahí agarró, ahí agarró. Gracias, Seba. ¿Todo bien, papá? Bienvenido, amigo. Vi que me mandaste unos WhatsApp, pero no los podía abrir porque
Tengo el teléfono para ver el chat. Estamos con el amigo Fede acá. Viajando. Viajando para tu Brasil. Nos vamos a ir a tomar una caipirinha a Brasil. Viene un auto. ¿Viene auto o no? Bueno, ya fue. Está lo que yo quiero. No, igual la situación le pone al revés. Dos manos de ellos y una en auto. Uy, la curva. Ahí ya. Ahí, ahí, ahí. ¡Oh, impresionante! ¡Casi la vuelta! Ojo acá. Vamos a frenar porque si no... Impresionante. Sí, está yendo en nuestra mano, pibe. Sí, descargaron, amigo. Mirá. Nosotros salimos de Ushuaia, que está por allá abajo. Y estamos yendo a Brasil. Ya que estaba acá y era que ya subía para ese Mar del Plata. Está loco. Está tremendo el mapa. Este mapa está 150, tiene más de banda. Vengo al fondo. Está tremendo el mapa, en serio. 145. No, mirá la vaca al costado. 146. Te va a tirar, viene uno. Vino uno. Ya fue, me tiré por la barquilla. Terrible el mapa, amigo. Y ahora, bueno, amigo, tenía que pasar. Tiene que dar 126 y está clavado. Ahí más de eso no va. Ya está 130 clavado. 127. Vamos como subiendo vuelta, vale. Está bajando. 38, 130. No, guanaco, viene ahí. La estación de servicio, estación de servicio. La pasé. Está, se la pasaste. Es la que viene. Tengo un par de tanques. Impresionante, ¿cómo pasó? Ah, pensé que era un auto, no, era. Están arreglando la ruta. Ah, yo calculo que te caí acá de la banquina, sos molesta. Te mataba, bro. Te iba a pasar, no hay nadie. Acá si le dan el torepato, fuiste. ¿Viene alguien? No viene nadie, acá. Lo seguro, ¿no? No viene nadie, boludo. Estoy en la contramano a propósito. A ver, ahora, ahí lo veo. Me tiro. Ay, no viene nadie. Lo juro, vengo a 140 en la curva. Tengo miedo. Oh, 140 en la curva. Lo voy con. Autobardado. Tengo miedo, vino uno, no, no, no. Ah, cómo pasé, boludo, limpito. Acá hay un cono, mira. Pasá, que ahí más rápido. Yo tuve que levantar por el... 150, vengo, amigo. Sí. Ojo la curva. ¿Cuál? La viene después de todo esto. Acá hay estación de servicio, vamos a frenar, boludo. Dale. Nos vamos a quedar sin combustible. Aparte hay tráfico. Vale, dale, correte, peruano. Piedra, güey. Ah, la estación de servicio es en el otro lugar, bro. Ah, la concha de la lora. Adelante, me parece, ¿o no? Sí, allá es. ¿Y ese ruido que escucho? Acá. Hola, Rocío, de vuelta. Estamos en... no sé dónde estamos. A ver. Estoy. General Luis Piedrabuena, creo que decía. ¿Ahora no nomás? ¿Qué haces con el auto, boludo? Lo vi, boludo. Me chocaste el Mustang, papá. Hermano, me estás chocando el Mustang, hijo de puta. Qué peligroso este pibe. Nunca me fui. Bueno.
2.305 kilómetros a Buenos Aires. Bueno, vamos a ver. Mirá, salimos de Ushuaia y estamos acá. La, en serio. Bueno, tenemos un lindo tranco hasta Comodoro, ¿eh? Sí, tenemos un tramito. Vamos, vamos. Vale. Acá dice 545. 945. Ah, 920 a Trelew, vamos. Ah, qué hijo de mierda, tío. Me muero por fumarme un pucho, boludo, pero está el nene, entonces no puedo fumar, tengo que ir al baño. Me quedó el oído con el grito. Ah, todavía me duele. Mirá lo que es esto, boludo. Un desierto. Y allá, la nieve y las montañas. Poné el auto. ¿Qué auto? ¿Qué auto? Creo que es la cámara 8, esta es. Mirá. Esta se mueve sola. Mirá. Ponelo automático. No hay automático, boludo. ¿Qué automático? Apretá la cámara 8. Sí, ve cómo pasa el auto de frente. Camión, hijo de puta. Perdón, camión, vehículo, quise decir, perdón. Bueno. Automóvil. Acá la ruta también está rajada, ¿viste? Poner a 6. Sí. Poner 6. Más. Ah, bueno. Eso ya me la sube, ¿verdad? Está, boludo. Claro. Entra la ruta, chaval. No, mirá cómo se ve con esta cámara de esta mina en la montaña. Lo venía acomodando, boludo, y lo casi lo enderezo, boludo. Yo me caí al acantilado, lo enderecé y me caí. Tiré un auto guardado, a ver qué onda. Yo también, pero no sé dónde. Pero ya venía volcando. A ver. Ah, está acá delante mío. Pará, a ver a dónde me tiro el auto guardado. Ya venía volcando cuando lo apreté. Eso es un culiado. No, yo lo guardé antes cuando vi que me iba a ir. Un par de metros antes. A ver. ¡Ay, oh, zafé, boludo! ¡Zafé! ¿Lo zafaste? ¿Se guardó un cachito antes? Sí, acá estoy. Bueno, bien. No, estoy más adelante que vos. Sí, tengo un cachito más adelante y yo lo guardé más atrás. Te, espero, fondo, te espero en San Julián. Tranqui, estoy atrás, mirá. Yo venía a 140 y lo guardé porque dije acá me la pongo, ¿sí? Dice el Manu si tenemos licencia para conducir. Decirle que no, boludo, estamos ilegales. Ay, qué hijo de puta, boludo. Bueno, che,
Una volcadita no pasa nada. Sigue, ganó, sigue ganando igual, Fede, 2-1. No, estamos iguales. No, 3-1. No, yo lo que dos veces no. Y vos dos veces también. Sí. No, estamos iguales. 2-2. 2-2 y contando. 2-2 y contando. Hijo de puta. Te avisé igual que iba a volcar igual que yo. ¿Eh? No frenaste, te avisé que había volcado, tenías que frenar, boludo, porque estaba repeliendo. Venía frenando, venía peinando el freno y doblando, y se me inclinó y lo acomodé para el otro lado y por allá hizo ¡tla! Y a la mierda. Y le puse el autoguardado. Claro, yo lo acomodé y me cambié la banquina. ¡Uf! A la mierda. Uy. Bueno, cosa que pasa. Acá sí. El maestro no se puede ir, ¿no? Todo. Sí, puede ir, no más. Que de. ¿Y acá qué hay? Así no se dice. Ah, acá está Puerto San Julián, pero lo pasamos de largo. Sí, sí, seguimos. ¿A dónde viene? Ah, te aguanto porque venís de atrás. No, amigo, mirá la roca acá. ¿Vuelca? ¿Vuelca la caña o no vuelca? A ver. 160, ven, boludo. Acá le va. Ah, cómo, sí, miércoles. Cebadísimo. Y bueno, nada. ¡Ay, con el tío! ¡No, no, no, no! No hice pelota, culiao. ¿No, volcaste? No, no la volqué, no la volqué. Sigo en pista. Pero está en rojo el camino. Ah, no, sos un culiao. Mirá que no vale usar el F7, ¿eh? No, no, hay que encontrar una herramientita. Todavía está sano, está sano. ¿Qué miércoles será este, che? ¿Lo ves? Mira, acá nos podemos meter una callecita. Treleu. Yo paré acá, en el costado de la ruta. ¿Qué mierda será esto? ¿Puse un guardado por las dudas? ¿Qué mierda será? Mirá, te va con un helicóptero. Auto guardado. Mentiría. Paré acá al costado de la ruta. Voy a dejar la pava y le voy a cambiar el pañal al guachín y vengo. Dale, dale. Poné las balizas. Ah, es verdad. Ahí está. No se vayan, ya vengo. No me dejen solo.
Estamos igual, estamos acá. Hasta guardarlo por las dudas. Igual no sé qué hacer para que arranque el hijo de puta. A ver. Sí, nos llega a San Julián. El F7. No se valía usar el... Ya fue, estamos en el taller, arreglamos y salimos de San Julián y de paso lo pintamos. Qué culiao. Estaba que volvió para atrás andando hasta San Julián, estábamos ahí nomás igual. Porque después la próxima familita estaba en Cos, allá, por favor. A ver, de paso vamos a cambiar el escape del camión. ¿Dónde es que está? Acá. No, este no. Este. A ver este. De paso cambié el escape del camión. Sí, ¿eh? Así puedo escuchar. Nah, igual suena re fuerte, bro. De paso recorrimos San Julián. Ya marcamos el mapa. Por lo menos ya pintamos, algo pintamos. Exacto. ¿Qué tal? ¿Va a parar, no? No, no, estaba esperando el test, lo estaba visto. Vamos. Vamos, vamos, vamos. No hay semáforo acá, guarda. No, ya sé. Si vos te mandé, yo me mando. Viene un auto negro. Uy, casi te pego. Estoy en el aeropuerto. En el aeropuerto. Gracias más. ¿Te va? Guachinta jugando con el camión, tranqui. Sofía Tiche. Ay, qué curioso. Escuchando Fercho. Mirá, mirá la seda. La fajadura de la ruta. Mirá que lindo el escaño. Vamos a prender las luces, boludo. Está linda la escaña, ¿eh? Bueno, esta es doble mano igual. Guardado antes de enganchar la curva. Vení con la tapa abierta, boludo.
tiene miedo al coro, papá. Anda con un escaño. Bueno, se murió. Se muere. Se va, guacho. Va a pasar. Quilombora. No. Ay, no me puedo cerrar de teta. Está igual. Ay, yo te cerro aquí. Ay, no te da el camioncito, pa. Se acomoda, pa. Estás así, terminó en cualquier lado. 150. Sí, no, yo solté el acelerador. Ya metí 3 viajes. Lo tendré que hacer. Y se tira, pasa. Todo el legal. Ah, esto está loco. No, yo aflojé, boludo, me tiré a pasar. Ahí no pará. Ah, se chocaron, tenés cuidado con la catamana, se chocaron. Me contramano por la banquina, boludo. Un desastre, boludo. Se pueden contramano por la banquina. Dale, camioncito acelerado, cuidado. No acelera, ¿no? ¿Y acá? ¿Qué hacemos? ¿Viene? ¿Viene alguien? Creo que no. No, no. No, me dice estrella. Ah, se me murió el camión en plena subida. Dale, amigo. Sí. Tenía ganas de dormir la siesta, no, pero como prendiste el tren me senté. Ah, ya estaba atrás mío. Sí, vengo atrás. Sí, estamos bien. Pasa que vengo charlando con el chat. Ahora la culpa la tengo yo. Valen también, tenía ganas de dormir la siesta. Pero está acá conmigo. Buena pregunta. Sí, hoy me va a tocar cocinar a mí. Porque ya aprendí el directo hoy y no creo que a la noche prenda de vuelta. Voy a hacer todo este viaje entero. Y por la noche. No, aparte de la noche no voy a aprender porque está la sed. Creo que quiero mirar eso. No sé. Seguramente uno dice con cebollita, verdura y un buen puré. Me tiro, vamos a frenar. Sí, importante que no viene nadie. Pero acelerá, boludo. Acelerá, no, que tiene que agarrar. Ahí me cierro. No, pasa por la esquina, impresionante. No te da el camioncito, pa, No, tuve que levantar, boludo, si tenía todo el tráfico ahí. ¿Qué onda, Seba? Vos por agarrarte, monía. ¡No! Autobordado, ya. No, mirá lo que se está oscuro. Yo creo que me voy a hacer un puré. Levantá, me arregué. Ya fue, ya me tiro en plena curva. ¡No! ¡No, hiciste un cagador! ¡No, me tengo que tirar! ¡No! ¡No, lo había salvado, la puta madre! Lo había salvado, boludo, lo había salvado y se me volcó. Casi le pego el camión que dejaste tirado ahí, boludo. Decí que hice guardado en la curva anterior. Qué cura. Ay, no.
Bueno, cosas que pasan. Yo peiné el freno, por eso entré bien. Yo peiné el freno, lo acomodé y cuando quise clavar el freno de vuelta se volcó para el otro lado. Yo estoy acá atrás. Menos mal que hice el auto guardado acá, eh. Oh, yo sabía que tenía que hacer el auto guardado en la curva anterior. ¿Ya está en ruta? Sí, sí, ya estoy, ya estoy. Voy saliendo a pasito ahora. Voy con vuelta acá, me muero. Despacio. Ustedes dos van a ganar, voy ganando. Va, va ganando. Ay, qué hijo de mí. Mandale, mandale. Y... Tiro. Bife, churrasco. Le muestro el camión por un lado, le muestro el camión por el otro. No, churrasco con cebolla, morrón, verdurita y un puré, seguramente. Chau, chau, chau. Voy a buscar de vuelta, si te... ¿Lo ayudo a abrir eso? ¿Va? ¿Cómo se inclina, boludo? Sí, tengo la espacio. Mira, desapareció vos. tenía que... Y más o menos. Por lo menos una buena cena. Ya que se trabajó todo el día. Sí, por eso también prendí ahora así de día. Porque como no tenía que ir al laburo, tenía que estar con el nene. Y a la noche está la sed, no iba a prender igual a la noche, estaba la sed. Pasa o no pasa, pasa o no pasa, pasa o no pasa. Lo tengo preparadito. Ojalá. Ojalá, dijo. Pero veo llover. A mí todavía no. Digo, tú no sé por qué. Debe llover allá adelante. ¿Te aguanto? ¿A dónde venís? Estoy atrás tuyo. No, no, dale tranquila, si estoy atrás. Y por pasar un auto. Igual a mí no me llueve, ahí está, ahora sí. Ni tiene la llueve. Está bien. Mira, se cargó llueve lindo. Se tira la curva. A mí me cae más gota, recién. Mirá, salpica el camión de adelante, salpica agua por todos lados. ¿Cómo se te cae el trijo, Ahora sí, llueve un poquito más fuerte. ¡Cuánta! ¡Un hijito! ¿Querés comer una fruta, una banana, una manzana, algo? ¿Sí? Bueno. Por si otro... Se robale el postre. No, 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 con uno me cancha y me tuve. Ahí te doy. Para un cachito que le da una fruta al nene. ¿Viste? Qué forro que esto se va. Uy, no dobla con el agua, guarda. No, creo que va. Guarda. Ah, no dobla nada, amigo, con el agua. A ver si podemos parar acá en algún lado. Acá. Ahí está. Ahí vengo. Voy a dar una fruta al nene. Ahí te doy una fruta. ¿Qué crees, banana o manzana?
cabrón. Listo, Orti. ¿Está, amigo? ¿Qué se fue acá? ¿Fue acá, listo? Calafa, Calafate, te... No, Calafate no está, me parece. A ver. No, no está Calafate. No. Dame, te prendo la tabla, hijo. Ah, se quedó sin batería. Se quedó sin pila. Estaría como... No, estaría como vos siendo. Y bueno, ya les va a tocar. La cosa va a ser que van a estar los dos ahora. Una compu. El pibe acostado ahí. Jugando. Ya les va a tocar. Ah, no, se ve que la apagaste vos, hijo. La tabla tiene batería. Ya estoy, amigo. No sé cuánto falta. Hijo, no te golpees con el camión. Si tenés sueño, acostarte nomás. Ah, no, sí, no tiene pila, se quedó sin batería. Se quedó sin pila, ¿eh? Te voy a buscar. A mí ya tarde, estoy re viejo. Nunca está viejo, amigo. Ahí arrancamos, aguantá. Tranqui. Me voy a tener que ir al celular. ¿Otra vez? No arranca la puerta. Y sale como un agua y va a dormir tranquilo. Ahora que tu hermano sí que hizo con esto. YouTube, acá. Dale que yo le voy poniendo en el celular los dibujitos al nene. Dale, voy tranqui. Ahora bueno, ya dejó yo. ¿Dónde está el libro con la nariz? Voy a tener que agarrar la vuelta. Vamos a poner la baliza. Voy a ponerle Vipi. ¿Cómo se llama? No me entretengo con Wally. Los bajeros son más lindos, yo era el de volver, sí, eso es verdad. Los bajeros son más lindos, cuando te cansan los de volver. Pero, puta madre, esto es una... Estación automática, no. Ahí está. Yo decía lo mismo, pero después cuando escucho... No. Listo, amigo. Vamos. No se ve la luz alta. No te dejan. No me tire, vale, eso. No crea nada lo que te dicen. Yo estoy re feliz con el niño. Re contento. Espérate, mirá, estamos de la... Es re tranquilo, no, es re tranquilo, guachín. Tenemos, está llegando como ahora arriba, ¿ah? ¿Y ahora no? Sí, ya estamos llegando, vamos a quitar. Tres curvas, mirá, algo así, grandes. Cosa, no por el dinero.
eso que le toca a usted una vez por mes. Auto guardado delante de la curva. Tranquila la curva, vale. Vamos gente, que estamos llegando a Comodoro, me da rabia. Estamos llegando a Comodoro, me da rabia. Pasando Chubut, guacho. Ya estamos en mi provincia. ¿Sí? Exactamente. Antes de Comodoro igual está Radatili. ¿Sí? En la vía real, teóricamente. Para que frenan todo esto. Me da tráfico que hay acá, boludo. No pase ni en pedo. ¿Y si te dijo? Dame. ¿Qué me toca el freno, boludo? Bueno. Hemos descubierto Comodoro me da rabia. Y la llavecita arregla el camión. La doble esta es tal cual, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, por acá. ¿Llavecita para arreglar el camión? Sí, había acá, ahí acá en Comodoro. ¿Otra vez? Y lo voy a arreglar, sí, porque tiene daño el motor. ¿Y con qué lo rompiste? No sé. Ah, pero este más peruano. Tira como el tuyo, viste, que te tira por ahí cada tanto daño. Uy, va a tener que entrar a Comodoro para arreglar, me parece. Sí, de paso lo pinto. Bueno, te espero acá a la salida yo. Porque va a tener que volver a salir por acá. Ahí tenemos para cargar combustible, ¿cómo estamos? Medio tanque. Bueno, ya me pasé. Yo tengo medio tanque igual. Vamos para que viene. Tenés que seguir derecho. Sí. Yo te espero acá en el estacionamiento. ¿Cuándo sale ese Simo 3? ¿Qué hace, Carlito? ¿Todo bien, amigo? Estamos alejados del estreche. Estamos full y racing. Pero no apriete el botón, hijo, si apretas el botón se te va. Estamos full y racing y euro por el momento. ¿Viste? ¿Vos todo bien? ¿Qué se cuenta? A ver si puedo estacionar por acá. No, vamos a estacionar acá arriba. Lo veremos, ya fue. Ah, mirá, cuando me alejo mucho de vos me pega como medio un par de lagazos el juego. Porque capaz pues yo estoy descubriendo cosas nuevas. Ah, puede ser, yo también igual. Mirá qué lindo el Scania 113, pa. Mirá dónde estamos, estamos en Comodoro Media Radio. Salimos de Ushuaia y vamos hasta Brasil. Vamos hasta Foz Iguazú.
Ahora vamos a pasar por Trelew acá, en la ciudad vecina. Yo vivo acá. Acá vivo yo, ahí. En este punto, acá. Vamos a pasar por al lado. No sé si está marcado. No está Tandil, ¿sí? Sí está, creo que sí. Está entre Necochea, ¿no? Por acá. De Olavarría tenés que mirar un poquito más al sur. Olavarría. No sé si está Olavarría igual ahí. No, Bahía Blanca, Tres Arroyos. No, entonces toda esa parte no está. No. En el otro mapa sí está Tandil. En el mapa Seibo. Hay que descubrir. En el otro no está, en el Seibo no está. ¿En el Seibo no está? No. Y te dijo. Vamos. Ah, es igual, todavía no me alcanzaste a mí. No, pero estoy detrás tuyo. ¿A dónde? Sí, ahí, boludo, te estoy viendo en el mapa. Yo estoy mirando para atrás y no te veo todavía. ¿Está? Allá está, mira. Ah, está el volumen bajo, hijo. Ahí está. Ahí sí vení. Ahí arrancó, ¿sí? Salí que te ciudad. Hay algunos mapas, hay algunas ciudades que están ocultas, o sea, hasta que no pasás por ahí no la descubrí, ¿no? Exacto, sí. Ah, capaz que está. Capaz que está Tandil. Todavía no lo vi. No lo vi mucho. Debe estar cosas. Hay algunos puntos que están como ocultos de algunas ciudades. ¿No cargaste combustible así? No, me dio tanto. Mira este loco, dejó el trailer, tranqui. Impresionado, yo. Mal, boludo. Está en verde. Bueno. De última cargamos en alguna estación que venga, cargamos combustible. Con las dudas. No, estamos bien, medio tanque. Va a haber una estación. Sí, se me fueron los auriculares para tronar. ¿Qué hay un loguito ahí blanco? ¿Qué es? Que se ve acá adelante. Al lado del mapa. Esto es algo oculto, ¿no? No, una empresa. Ah, una empresa, Flash. Me matan los auriculares, boludo. Estos auriculares me están matando, boludo. Con un ring cómodo, boludo. Me gustaba lo que tenía. Mío, porque me he tocado la rotonda esta. Ahora está chévere la rotonda, ¿eh? Sí, la agarré muy despacito yo. Está cayendo la tarde otra vez, amigo. Sí, vale, se pasa mejor. Si queremos llegar, creo que vamos a tener que viajar de noche, boludo. Van a la entrega. ¿Cómo? Si queremos llegar para el día de la entrega, creo que vamos a tener que viajar de noche. ¿Por qué? Y porque tenemos para entregarlo hasta el día. Ya te digo. Ah, pero no pasa nada. No pasa nada, igual si llegamos más tarde. Si es que llegamos, amigo, tenemos el remolque. Vamos a llegar con toda la carga hecha. Por el rostro. A las 8 y media, 9, ponemos 10. Ahora tenemos trevo, lo único que tenemos. Sí, creo. No, pelado este trevo, mamá. No hay nada. Y esperemos llegar con la nata, si no estamos largos. Yo por las 2 lo guardé en comodor. Dice Rocío que viajemos de noche y que no seamos cagones. Bueno, vamos de noche. Vamos de noche, ya fue. Sí, yo viajo de noche, ¿verdad? Mirá, guarda que hay un auto parado acá, se rompió. Ah, se chocaron. Suele pasar. No, pero yo no quería viajar de noche, no porque no me guste, sino para que la gente disfrute el mapa. Y de noche no se ve nada. De noche no se ve ni una goma, boludo. Pero bueno, si lo pide el público, vamos de noche, ¿no? Tengo que poner acá un apoyabrazo. Se muere, la escalera no sube. ¿Eh?
Y en la vida real, teóricamente, Comodoro a Trelew lo único que hay es una entrada a Camarones y una estación de servicio. Por lógica, bueno, tiene que haber una estación de servicio. Capaz que no la vemos todavía. Mira, acá hay lugar para dormir, así que capaz que hay una estación para hacer. Allá sí, allá tiene que haber una estación. ¿Cómo chupa combustible el loco esto? Sí, igual estamos haciendo kilómetros de loco. Sí, ya nos faltan 3.000 para llegar a Brasil. 3.500. ¿Dónde va? Ahí tenés la estación de servicio, adelante. Ahí hay la estación, sí. ¿Y te da el camión? Pasame nomás, No, dale, si está. Él te tira rebaje a lo loco, boludo. ¿Tiene caja de 12, no? Sí. Ah, no, yo tengo la de sexta. Iba a poner la de sexta, pero no sé. Podría cambiarla después para probar. Una de sexta, tírame acá. En Brasil cante en Brasil, sí. Dice el Seba que en Brasil cantemos. Brasil, decime qué se siente. Esa. Tener en casa a tu papá. No sé si hay luz de este salame, que se lo choco, ¿no? Él también. A ver qué estación de servicio esta. Pepe no es, ¿no? No, es verde, boludo, no sé qué. Agua de destilada, verde, pero. Ah, hay que cargar ya. De pedido ya es, boludo. Ay, lo vamos a chocar. Ah, no, hay dos. Ah, me arrancó el comercial ya. ¿Qué onda la música? ¿Le gusta a la gente? Si no la cambiamos. Veamos la música si no, ¿eh? ¿Lo dormimos o sale este primero? ¿Usted qué dice, eh? No, ya está, lo re dormí. Oh, está buena la música, seguimos con esta. Seguimos con esta música. Te sigo, amigo, te sigo. Dale, dale. Oh, tengo un hambre, boludo. ¿Empieza la hora de la merienda? Yo un rato me tengo que ir para la plato una cena. No, 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 pero falta todavía. Sí, bueno. Cuando tengo aquí al baño, boludo, me avisaba, paramos y va al baño. Sí, recién, ¿no viste que tardé? ¿Qué vos pareciste? Ah, te fuiste a cagar, ¿no? Ah, mira, no, nada. No. Si voy a cagar, te estaba todo, ¿no? Perdemos la carga. No, yo me lio con mi su. Bueno, no se peleen. No hay música para todo. ¿Habrá algún cartel entre Leo? Teóricamente tiene que estar cartel con el dinosaurio. Bienvenidos no, a Choleo.
pelo. ¿Y no sabes vos? ¿Viste la luna, amigo? Sí, terrible está, boludo. Yo miro una banda. ¿Qué? ¿Mamá? ¿Mamá está trabajando? Sí, olvídate. Y no sé dónde está el globo, ¿no? Me parece que lo rompiste todo, no quedaron globos, hijo. Lo rompieron todo, ¿no? ¿Cómo se inclina en este camión, boludo? Terrible. ¿Vos tenés doble eje atrás? Sí. ¿Y se inclina igual cuando doblás? Se inclina al lado, boludo. El trailer levanta ruedas. Man. Pero es que le falta un poco más tranquilo, ¿no? Tengo los ojitos. Pero de la carga, ¿sí? ¿Vale? Traelo, traelo, hijo. Está como que parte el montón. Pero vamos a 130, vamos a lo que puede prever. Tiró a pasar, hijo de puta. ¿Mira ahí? No, no viene nadie. Pasa que ya había encarado, boludo. Vengo con el teléfono para ponerlo de ojito al nene y ya había encarado. No, hijo. Con la curva levantada. ¿La pasarela lo conocés? Casi lo volqué. Levanté justo. No, no toqué el freno ni el acelerador, nada, lo dejé que se vaya nomás. No, yo lo esperé un poquito antes porque si no me pasaba. Madre, la ruta está igual, de como ahora te leo, igual. ¿Viola? Vacía, desértica. Toda rota. Ah, acá está la estación de servicio, mirá, está bien hecha. Acá a la derecha estaría la entrada de Camarones. Pero también, mirá. Y anda despacito y lo vemos. No, si no está, no está. Pero está, la estación de servicio está. Sí, sí. ¿Cómo es que se llama? Garayalde se llama. ¡No! Hoy casi lo vuelvo a parar, boludo. No, no se paró. Oh, a ver a dónde puse autoguardado. Qué liado que todo. No sé qué pasa. Ya que te fuiste vos. Yo puse autoguardado, pero me parece que una curva atrás, ¿eh? No, qué bueno. Igual casi boludo. Te sigo. Pensé que era menos cerrada, boludo. Ah, no. Igual está bien, estoy atrás tuyo. No es otro autoguardado, por las dudas. Ay, hijo de mí, boludo. No, no somos. Sí, pero aflojé para no volcar la misma curva de vuelta. Ah, está bien, la misma curva.
Recién pasamos por Garayalde. Valen está acá al lado mío. La cama con el celular. ¿De dónde me dibujiste? Estoy acá, amigo. Pasá, de sigo. Ok. Yo ya voy a acelerar. No, igual estos se tiraron. ¿Qué están haciendo estos pibes? ¿Quién le dio el carnet? Salimos de Comodoro recién, o sea, salimos de Ushuaia, pasamos Comodoro, y ahí dije un regalito feo. Ahora estamos yendo para Trelew, estamos llegando a Trelew recién. Uy, se chocaron, pero escucha mucho ruido y menos tu voz. ¿Cómo se escucha mucho ruido? Pero hoy se me escuchaba bien. Yo le escucho bien. No, la transmisión, dice mi señora que se escucha mucho ruido y menos mi voz. Yo escucho bien tu voz, la posición, todo. Pero bueno, terminando la transmisión, por eso. ¿Tuviste volumen? Me estaba sacando. Afloja un cachito, así me cansás. Sí, dale, te canso y voy en fondo. Tuve que correrme donde se habían pegado. Este más de 100 no va. El camión se escucha fuerte, pero te escucho. Ah, bueno. 120. Sí, el camión se escucha fuerte, pero no le pude bajar el sonido, ¿eh? No, no hubo manera de bajar el sonido del camión. No, yo no. Rocío, yo no fui. Voy a poner asiento. Yo no. Ah, no, es cierta esta ruta, amigo. Siete mil ciento 95 kilómetros eran.
Estamos bien, estamos bien. Me sigo tirando de la vena, Quiero hacer un autobordado que ya veo que voy con la curva, ¿no? Los cosos estos de los petróleos, los pozos petroleros, esto es tal cual, ¿no? Nada más que está más cerca de Comodoro, no tan cerca de Trelew. Auto. Camión, va. Uy, le eché un fino. Te dije que iba a cambiar. ¿Y la ruta para dónde sale? Bienvenido a Trelew. Curva a la derecha. Un poco hidráulico. ¿Y la otra para dónde va, La otra es la ruta 2, creo. No, no sé qué ruta es. No, es una empresa. Ah, ok. Hemos llegado a Trelew. Vamos a tener que ir al mini mercado. Sí, ¿no? Elija los camioneros. Yo voy a tomar una tirada más. Ah, yo me voy a comprar un poquito de galletita, algo para venir comiendo. Sierra Grande, más bien Sierra Grande, va con flecha. ¿Sierra Grande a la derecha? No, en Sierra Grande compramos más mal. Estamos acá nomás. ¿Vos sí? Sí, sí, dale. ¿Cómo se me pegó? No, boludo, está re lejos Sierra Grande. Tiene que pasar por Mali y Coso. No, no llega más. Madrid. Es la misma distancia que Coso. Es la misma distancia de Comodoro a Trelew que de Trelew a Sierra Grande. Después tenemos Río Colorado, qué guay. Bueno, para la banquina acá. En una estación de servicio más adelante, me parece que está muy lejos igual. Ahora te mando el marcha. Vamos más adelante, entonces. ¿Le paramos en la estación, decís vos? Sí, cargamos la estación. Le cargamos combustible, por favor. Acá adelante. Y de paso cambiamos el clima, ¿no? Dale. Igual, chavales, bueno, no sé. No, lo que pasa es que la luna está alumbrando. Sí. A las 5 de la mañana no amanece. Es una muerte, amigo. Es que tal cual, real, real. Sí. Esta es la doble trocha de Madrid. Está perfecta porque están los molinos a los costados. Está en subida, por lo que veo. Sí, subida y bajada. Capaz que aparece en algún lugarcito como Madrid. Donde están las estaciones de servicio, teóricamente tendría que ser Madrid. Porque ahí está la estación de servicio del Tenaz. Justo al lado izquierdo. Toda la info. Pero se me remueve lo mismo, ¿no? Ah, vos tenés cubiertas tuning igual. Sí, boludo, yo tenía todo. Pero bueno, mira. Señor, el camioncito. Y acá, teóricamente, a la derecha, antes de la estación de servicio, está la penitenciaría. Tomá, qué rutilla. Trelew. La autovía está buena, ¿no? Sí, ahora la terminaron igual. Nunca la terminaron, va, todavía no la terminaron. Hace como 10 años que la están haciendo. Claro. ¿Qué hay? ¿Pero hay una sola mano habilitada, una y una? No, están habilitadas, pero de a tramo tenés que pasarte para un lado o para el otro. Ah. Acá claro. Está la estación de servicio. Sí, la vi. ¿Cómo se puede entrar acá? Estoy buscando la entrada. ¿La entrada? Tienen que cortar. Ah, está a la derecha, tenemos otra. La vi. Ah,
lo durmió, lo durmió. ¿Quién entra? Uy, le re... Ah, no sé. No sé si iba a entrar vos. ¿Entra? Sí, yo creo que sí. Sí, voy a cargar. No, pero si te da el ancho de... Dale, amigo, yo también me busco un paquete de galletita. Ahí vengo, gente, me busco un paquete de galletita. Yo estoy, gente. Noviembre sin ti. Noviembre, tío. Un hambre tenía, ¿eh? Hasta que te digo que vos conoces la ruta. Te mandó el indio nomás. Si vos te colocaste todo, bro. Yo agarré la salida. Chapo, ¿sabes? Vamos a darle a Eric que pueda conocer. Un par de kilómetros más acá adelante. Se tiró esto. Sí, venía con flecha acá. Tendría que estar la rotonda que viene por acá para la pirámide. Bueno. Pero no sé si está. Justo donde está el cartel de ruta 3, me parece. No puse el tiempo, boludo. Ah, el camión no cierra. A la concha de la lora. Buscáis todo. Ah, ya. Estoy viendo una ópera. Un hambre. Dale, que yo faltan 3.000 redondos, dale. Dale, se fue a dormir al pelo. Pasa que está en el negocio. ¿Qué es chetito? ¿No? Ah, ¿está comiendo banana? Bueno, pero no es tipo la banana. No, es todo el punto. Pero si quería galletita me escupió la banana a la misma.
pasamos, no. Acá ya estamos para el lado de Sierra Grande. Ok. Acá está la, tiene que estar el paso de... ¿Cómo es? Los milicos. Dale mi vuelta y estaba con esa reunión. Y bueno, dejalo ahí, si igual no estamos, no va a salir de para afuera. Buena idea, por ahora me tiro. Tiene otro tuyo. Me va a aparecer uno con tanto. Acá está, Gendarmería Nacional. Tres arroyos, arroyo verde sería esto. Mirá, sí, están los milicos. Bueno, no es así ni en pedo igual, ¿Cómo te va a tirar en contramano, guanaco? ¿Era pegarle al auto o tirarlo en contramano, guacho? Igual se tiró tu vida. Bueno, ahora nomás, hace poquito. No me animaba a usar la cámara y el micrófono. Hacía stream del juego sin nada, sin cara, sin micrófono, nada. En YouTube, en mi canal de YouTube, ponerle que hará un par de cuando lleguemos a medio año que empecé a poner la cámara. No pasa nada, igual se te va después. Yo tengo vergüenza igual, pero no pasa nada. Tenés que ser vos. Yo siempre digo lo mismo. Yo soy yo. No hago un personaje, no hablo con culo, puteo. Aparece el nene. Yo no soy eso que era. Ah, soy un prolijito para hacer stream. Yo soy yo. Que le gusta, me puede ver y el que no, mira a alguien más. Sí. Pero se te va igual, a mí al principio me costó. Pero no pasa nada. ¿Viene alguien? No. Ojo que está chica la ruta. Dale. Podés probar, no sé, stream sin cámara primero. Solo con el micrófono. Y ves qué onda. Cuando te soltás un poco más, metes cámara. Paquete de la ópera esta. Hijo de puta, una corriente, o sea. No, curva. Ya me comí toda la galletita, ¿no? ¿Vos comiste la banana? Sí, una patada al pecho para bajarla nomás. No, me queda algo de agua. Ya llegamos a Sierra Grande, ¿eh? Vamos. Sí, una patada al pecho bajar. Mal. Mira, me queda poquito agua. ¿Quieres si no le con papi? ¿Lo manejas? Me dice me autoguardo solo. ¿No? Sí, cada tanto tiempo lo hace, pero no te tenés que confiar. No, vale. Sí, igual lo voy a guardar. Con leche, con una media luna, un sanguchito de miga, ¿no? Buen pan con dulce de leche. Nah, dulce de leche no es para vos. A menos que lo bajé con manteca primero. Pan con manteca y dulce de leche. Manteca y miel. Puede pan, manteca también. Mira. ¿Quieres subir? ¿Te caíste o qué? ¿Y tu teléfono dónde lo dejaste? ¿En el sillón? Levanto. Parece que me está escuchando igual. Se cubre. Llegamos a Sierra Grande. A ver esto. Quiero ver esto. Falto lagazo, bro. ¿Qué pasó, hijo? Miro. ¿Qué pasó? ¿No está el teléfono? Arriba el sillón, fíjate. No, esto no es Sierra Grande ni en pedo, amigo. Ya te aviso. Los edificios no son así ni en pedo.
bueno, algo tiene que fallar, ¿no? No durmió siesta. No durmió siesta. No. Nah, ¿qué hizo? Se chocaron adelante, boludo. No. Están hijos de puta, boludo. Sí, estoy con fiesta. ¿Querés dormir la siesta? ¿Eh? ¿Vení, subí? ¿Qué? ¿Querés dormir la siesta? ¿Querés que te cante la vaca Lola? ¿Y te pasé? ¿Querés ham? ¿No? ¿Sí? ¿Querés una galletita? ¿No? Ya sé. Una vaca. No. ¿Una chocolatada? ¿Pero una chocolatada? No, bueno. ¿Querés? Un ratón. No. ¿Qué pasó? Como día. Ah, ok. ¿Querés? Un... No sé, ¿qué crees? ¿Eh? Vos, decime. Puse la 5 para ver la otra. ¿Qué pasó? Puse la 5, pero la 6 para que no aparezca de día, o sea que vaya a amanecer. Tengo noche. ¿Qué crees? ¿Un topollillo? Yo, la Manoleta. ¿Todo bien? ¿Para dónde quiero? ¿Qué onda? Acá estamos pasando por Sierra Grande recién. Mire qué padre, güey. Qué maldita. Bien, bien. Acá estamos con un amigo metiendo rutita por el mapa sudamericano. Salimos de Ushuaia y vamos hasta Brasil. Nos arrancamos como a las 2 y media de la tarde, ¿no? Todavía no vamos ni la mitad vieja, me parece. Mira. Va, no sé, más o menos, ¿no? Todavía no llegamos ni a la parte de Buenos Aires, ¿no? Sí, está tremendo, amigo. Ahora se va a hacer de día, a ver. Es re real. ¿Vos qué onda? ¿Todo bien? Corre hoy, ¿no? Tengo el guachín también. Que también está jugando con el velador. Prende y apaga el velador. Está con fiaca ya. Hoy no. Ah, pensé que corría la Seat, ¿no? Pensé que estabas corriendo la Seat, ¿no? Sí, sí, no, sí. Por eso también prendí hoy temprano, porque no iba a prender a la noche porque... No, la cierro, entonces la quería ver. Pasá, amigo, pasá. ¿A qué hice esto? Arroyo Salado, esto sí estaba. Me estoy corriendo en laguna. Ah, tranqui. Yo anteayer, ya no me acuerdo. ¿Se va haciendo de día? Metí un poco de risa. Porque pensé que este domingo corríamos la Endurán con Feli, pero al final no, es la del fin de largo que corremos la Endurán. ¿Viene alguien? ¿Paso o no paso? No, para. Cambiando habló para el lado donde no se puede pasar. Casi me lo echó un puesto. ¿No viste el guiño? Ah, iba, sí, para Bariloche, mirá. Por eso lo aflojé. Porque vi el guiño. Estamos con el Escaña 113. No. ¿Cómo suena el Escaña?
Pasá, pasá, amigo. Sí, 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 pasamos. Estamos con el Fede, estamos con el merch. Ahí se está haciendo de día. Pasó el hambre, Se queda atrás, boludo. Pasa que me venía peloteando con el chat. Me pongo a leer y me olvido de acelerar por menos. Adelante están arreglando ahí una sola mano. Ok. Uy, acá agarra velocidad, voy a guardar. Acá sí ya agarra velocidad. Guardado, no duda. Meterle. Mira, pero esta mi mamá. No, pero se acercan a vos con la curva peligrosa, Cala. 2700 kilómetros faltan. No, adelante, Julio. Porque viene la estación de servicio. No estamos bien. No, yo estoy casi tanque lleno. No, bueno, levantá, estamos en Antonio. San Antonio Oeste. Vamos, pa. Bueno, esto. A ver. Se lo conozco. Lo de las estaciones de servicio, sí, pero no, esto no. Va, no sé cómo estará ahora, igual hace rato que no voy. Me pega el. Mira, la rotonda. No sé, no me acuerdo si es así o tan copada. Sí, la rotonda es grande y está lleno de estaciones de servicio de los dos lados, eso sí. Okay. Pero el monigote es enemigo de la bandera argentina, ¿no? Una vez que llegamos a Río Colorado, después se nos hace más rápido que tanto la ciudad de San Miguel. Eso sí. Ahora estamos en largo y ni nada. A mí me tiraba que vayamos por La Pampa, pero vamos por Buenos Aires. Sí, a mí me tira por, sí, por Rosa, Perú, Santa Rosa. Claro, por Santa Rosa, yo cambié, lo esquivé, hice un punto en Necochea para pasar por ahí. Ah, yo no lo cambié, pero desví igual, ¿sabes? Sí, ahí después en Río Colorado creo que tenemos que desviar. Exacto, Río Colorado. Sí, Río Colorado, tenemos que ir para la Bahía Blanca en vez de para Santa Rosa. Así es, igual nos queda un camino también. Lo que tiene más paseo, tiene más ciudades una al lado de la otra. Claro. Tiene más rutas, más real, capaz. Está más ahí. La verdad, más llega. Sí. Eso es lo que tiene. Pero igual, este mapa que sea así de largo, más. Nada, no termina nunca. Río Negro. What? Ah, no, está bien, está bien.
Uy, qué buena ruta. Qué buena ruta, güey. ¿Eh? Mira el puente este, qué bueno que está. Sí, sí. Acá ya empezó lo seco de vuelta, güey. Un par de árboles, ¿no? Sí, gracias. Y ahora tenemos que ir hasta... Sí, ahora tenemos que ir arriba con el rojo. La ruta de la muerte. ¿Qué hacemos, Santa Rosa? No, agarramos para el lado de Tres Arroyos. Ah, de bueno, último, sí, la ruta está como en el 6. Dale. Con un par, chico, si no, no, por... Sí, esta está igual, boludo. Esta está la muerte. Ni vaca hay, boludo, acá. Mal, boludo. En Río Colorado igual ya tendría que tener un poco más de color, Me tiré. Uy, viene uno. Sí. Gracias, vos cagaste. Te abriste un bonito. Casi me trolo, culiao. Lo frené de pedo acá. Se lo llevó yo, pa' colmo. Me tiré, no viene nadie. Yo tiré lejos, así tuve que levantar. Cuidado, por favor. Se largó con todo, amigo. No sé, no sé para qué tocar el botón, hijo. Este botón no lo tiene que tocar. Si vos lo tocas, se cierra el video. Ah, la concha de la lora. No. Venía concentrado poniendo el video a y me cagó un tiro a la rocío. Amigo. No me tiro, ya fue, que sea lo que Dios quiera. No se ve nada con la lluvia, ¿verdad? No, ya te complica la visión. No puse limpio para revisar más, así que veo mejor. No sé, yo lo toco y... ahí está. En Bariloche, para el otro lado, acá a la derecha. Esta es igual, boludo. Esta es igual. ¿Sí? Boludo, es igual. Guarda que está heavy. Sí, pego el auto. De la argolla. Mirá, boludo, cómo levanta el agua, boludo. ¿Cómo se ve? Viene colgando un poquito. ¿Qué cosa, el stream? Ahora ¿el stream se viene colgando? No, el juego por ahí pega unos lagazos, porque esta parte no la descubrimos, entonces te pega unos lagazos. No, es el juego. Sí, sí. Mi cara no se traba, o sea, mirá, hago así
y no hace tac, tac y arranca. ¿Pasó, amigo? No, sí, sí, lo he comido. Y al rato estoy aquí. ¿A dónde? Fui atrás. Ah, no sos este, pensé que eras este, boludo, que venía atrás mío. No, vengo atrás del de camión. Así que le salta. Ahí estamos, ahí ahora vamos para pa Necochea, preparar el... ¿Se te tira a pasar el camión? No, yo lo estoy frenando. Ah, vos lo estás pasando. Dale, estoy pasando. Ya lo tengo que pasar, vamos más rápido. Bien permitido. Dale. Por verde. Acá tenemos que seguir el pedo, ¿verdad? Sí. Ponemos mate, lo sigo, poner el agua. Claro, llegamos. La Pampa, Río Negro, límites provinciales. Pasó por el taller de Nahua. Claro, dice Rocío que pasemos por el taller de Nahua en Necochea, a ver si nos agarraron los del camión. Sí. Por el mío tengo que pasar. ¿Eh? Tengo que pasar por el mío, para verlo. Ah, vos también tenés taller, ¿no? Ah, sí. Bueno, vamos un ratito cada uno. Y dame el teléfono. Al lado está la Bolo Correla. Ahí vamos, porque nos tenemos que lidiar acá nosotros. Sí. Acá tenemos que venir nosotros, pero nosotros vamos a ir por Buenos Aires. Tenemos que ir por la Pampa. Sí, ahí sí que matar el pinche. Ah, para la policía, estoy bien. No, dejala de la prendida ahora. Ya que la prendiste, dejala prendida. No se va al cabo. ¿Cómo, amigo? 100 kilómetros más, hacemos por esta ruta. Ah, sí, bueno, pero igual. No, no, no. Lo bueno es que te podés tirar por la banquina acá. En el mapa de Europa no podés tirarte por la banquina. Qué bien, ¿no? Nos llevamos 3 horas y
pasando por la banquina, el contramano. Por la banquina y sin cuidado. Yo vengo pasando bien pronto. Sí, es una banda. Pero no me acuerdo si eran 7000 kilómetros o menos. Estoy tan parado. Ah, esto viene a paso de hombre, lo culo. Sí, un poquito de... la ruta que están arreglando. Mientras no se me cruza una vaca, estamos bien. No sé quiénes de ese cruzarán animales, en el Saibo sí, en el Saibo. Brasil está resarpado, así que cuando terminemos el viaje lo dejamos ahí para hacer Brasil la próxima, porque tiene un montón de ciudades, ¿viste? Sí, está explotado. Está explotadísimo. Oh, ya. Yeah. Vamos, acelera. Autoguardado, pudieron el cubo. Bienvenido, no sé qué decía. Ahí sí me pegó un lagazo lindo. Bahía Blanca, ya estamos acá. Sí, Bahía Blanca está en verde, ¿sí? Sí. Ah, está bien. No me lo acordaba tan verde, ¿no? Cargamos acá, no, ya me pasé, vamos a tirar rollo. Ah, mirá, una vía del tren, qué mierda, ¿hay tren? Sí, no, hay vía, no hay tren. Bueno, pero andás a ver si el brasileño sabe eso, capaz que puso un tren. Nah, mira en el mapa, mira, ¿dónde te lo hacen con el Google Map? Si no, ¿cómo hacer? El Guatina está mirando una dibujita de un dinosaurio y se esconde, boludo. Se esconde cuando aparece el dinosaurio. Bueno, acá tenemos que pasar por el puente, así que levanta. Puedes meter la caña. Todo ok. De Bahía Blanca. Ah, sí, mirá, está la parte de Neuquén y Bariloche. Sí. Me faltaría la parte para... Ah, no, San Luis Mendoza también está. Voy despacito. Ok, ok, estoy acá atrás yo, entrando a la curva. Pasa que la aflojé mucho, me parece. Tranqui, tranqui. Me quedan casi 2000, ¿verdad? No, mirá la cantidad de tráfico que viene acá, culiao. Acá fue, yo me mando. Dale, si me... Dice Rocío que nos apuremos que se le enfría el agua, boludo. Nos está esperando que mate en el coche. Estamos cerca. Pasá a comprar por la panadería, no sé, unos bizcochitos, algo. Dale. Decir que voy en serio, que no hay problema. Bueno, es que si
Me queda lejos el paseo. Y de vuelta. ¿Encontraste un dinosaurio, hijo? Para pasear me queda medio lejos de la cochera, che. Y pasame el teléfono, pongo de vuelta el dibujito, pero no sé para qué lo sacar. Sí, importando. Gracias por avisarme. Te dije, boludo, no me estás dando bola. Y vengo leyendo el chat, culiao. Nada, a mí me reencantaba viajar. Yo viajaba con mi tío en el camión. Y así recorrí casi toda Argentina. Re cheto, igual. A mí me gustaba viajar en camión. ¡Ey, ey! ¡Basta! ¡Basta con! Mirá este salame, boludo. ¿Por qué te lo viste? Se venía metiendo atrás en el servicio, boludo. Estoy saliendo y se me mete adelante el chichón. Busqué la pina atrapé. No, mirá, yo tengo un camión adelante y uno al costado. Nosotros en auto, viaje de familia. Ah, no, para la familia, quédate. Hasta un vole. A menos que te dejen poner la música. Listo, amigo, ya estoy. Hablando de música. Ah, mal, de verdad, hablando de música, me quedé sin música, ¿eh? Para. ¿Eh? A ver si me da porque cambié en la recta. ¿Verdad? El repar y se pone la música. Repago, opa. Ya está, ya lo perdí. En vivo. Sin frenar, boludo. Aceleré nomás el eje recto del camión. Sí, yo lo pongo sin minimizar el corte. ¿Arrancó? Sí, me había recordado, boludo. Yo había terminado la música. Tengo que descargar música nueva, boludo. Tengo que descargar una música. Bueno, mala mía, que no me di cuenta. Pasa que como yo la escucho muy, muy tenue. No me di cuenta. Sí, descargué un par más, pero me quedé corto. Tengo que descargar uno más. Tirá idea. No sé, descargué enganchado de comercial, enganchado de cuarteto, enganchado de cumbia, enganchado de rock. Ya volvemos.
Ah, bueno, habría que probar si puede seguir esa ruta, parece que no. No, cuando tiene X no, porque te lo explotaste. Por eso está, tiene X, lo miré. Oh, impresionante como hice la rotonda esa. Esta es zapada, ¿qué? Ah, todo carajo hay acá. Bueno. ¿Cómo? Todo está lleno de servicio, todo una herramienta para reparar. ¿Pero tenés camión roto o no? No, no, yo te paso ahí. A 100%. No, yo estoy perdido. Viste, a la derecha está la terminal. Te pones un colectivo y levantás gente. ¿Qué onda? Levantás trabuco. Siento, siento, como pico que me gusta. Necochea 177. Vamos a ver. No, ya estamos llegando, ¿no? No, yo sé dónde se levanta nuestro buco porque me dice Fede, él tiene la data. Ahora te llevo a donde. Echaba la culpa a otro. ¿Mina feo o traba lindo? Ya fue, a ver, vamos a. Impresionante. Rocío, no me creo, bro, que son de Necochea. Sí, boludo, tiene que ser. El Baywatch. ¿Cómo se llama esa mina que corre? La de Baywatch. Nada, ni idea. La mina que corre en cámara lenta, boludo. Sí, parece que se llama. Y el chabón también. Trae el teléfono, hijo. Ni idea quién es, igual. Solo el chumbo. ¿Nahua lo conoce? ¿Nahua lo conoce? Va, se conoce por Nahua. Corrían. Han corrido un par de campeonatos juntos, digamos. En contra, pero. No, acá hay agüita. Sí. Ya está viejo. Pará, ¿qué me pegaba, salame? Ya está viejo, se encuentra algo, no se queda.
está haciendo, guanaco? A mí se me tira de rotor. Ay, a mí se me tira uno, no, no. A mí se me la guía, no paso. Mierda, ¿venía la zapatilla vos también, eh? 135. 130 y dando lástima el mío. Clavado ahí, mamá. Deja charla. Aparte que a mí me robaron allá. Me sacaron por aquí, en la aduana esa. Estamos llegando a la noche, ¿eh? Estamos llegando. A ver. Mirá. ¿Qué onda el peruano ese? Puta, me cagó, llegó antes, boludo. Me va a tomar los mates. Dale, Pineda, ¿qué hace? Estoy levantado, pa. Ah. No sé qué es eso que está ahí a la entrada. Ella no existe. Bienvenido a Necochea. No, nada que ver. Nada que ver. Está mejor en el otro. ¿En el Seibo? Sí, hay que doler ahí, vale. Uf, ¿qué hace? Y venía andando, boludo. Bueno, no, vamos por la repite que había. Sí, es como que las ciudades, los edificios son random. Esto es nada que ver. Esto sí. Los edificios son random, sí. En el Seibo está bueno. En este nada. Pasa que en el Seibo es solo el Seibo. Este loquito debe estar. Brasil debe estar bien. Sí. Y esto lo agregó como para agregarlo. O sea, tienen los nombres, pero no son detalle. Nada, si mirá, hay los cosos de la armada, no sé. Sí. Bueno, este Mini Cooper, boludo. Aparte los Mini Cooper no tendrían que estar, tendrían que ser Fiat 145, 47. Está verde. Una estafa, Nicochea. Una estafa, boludo. Una estafa. Uy, yo soy pastor. Yo no quiero comadón. ¿Cómo? No robar a morete en el coche, boludo. No quiero comadón. Tengo la gana de jugar. amigo, te leo también. Bien, de guanaco. Así no lo vamos a encontrar nunca, Rocío. Man, Rocío, ¿dónde estás escondido? ¿En qué cabaña estás escondido? Nada que ver, no salía con un cepado, por nada. Ya pasamos, boludo, dice la repasamos a Rocío, se escondió con los mates. No, el teclado mío no, por eso el tuyo. Vos tenés una antena de Miramar, boludo. Puede estar cerca, no existe. Justo en mi casa no está en el mapa. Vamos, 2000 kilómetros faltan. Imagínate. Está re con unos mates, boludo. Unos mates con un algo para morfar. Un desacalambrador de orto. Con unos changuchitos míos, sí. ¿Qué hace, Valentino? Te vas a golpear. ¿Querés ir al hospital? Bueno, entonces no te golpees la pera. No me digas changuchitos míos, me da un hambre, me está chillando. ¿Cuánto venimos? 105 y subiendo.
estoy charlando de acá y que arrancaste. Denos un premio. Vale. Pasa que te, no estaba en tu casa, yo llevaba unos chocolates acá en el camión. Iba ahí abajo de la butaca y llevaba unos chocolates para pasar el hatch, pero no estaba en tu casa. ¿Qué pasó? Bueno, ahí vamos. Ya está. Ponete la par, boludo. Tiene sueño, guachín, ya lo voy a tener que hacer dormir. Bueno, voy. Espera, seguimos, si no. Dale, guardamos y después lo seguimos, si querés. Sí, boludo, sí. Espera. Vamos a guardar. Ya está, mucho tiempo se la rebancó el guachín. Se portó de 10. Casi terminamos, sí, che. Muy bueno. Nada, terrible. Casi, casi lo terminamos. Sí. 20 minutos, 30 sí, minutos más que llegaba la madre. Terminaba la ruta. Bueno, pero un montón, eran 7000 kilómetros. Sí, una más. Mira esto. Esta. ¿Qué onda? Bueno, gracias, gente. Gracias, Rocío, por el aguante durante todo el stream. Esta era, me equivoqué. Gracias a los que se sumaron. Tommy, que se suscribió. Un grande, muchas gracias. Y nada, nos vemos mañana. Hoy a la noche ya no creo que vuelvo a aprender. Así que, uy, la concha de la lona. Así que nada. Gracias, amigo. Gracias por el aguante. Nos vemos mañana. No tengo a nadie para hacerle raid conocido. Gracias, amigo. Así que nada. Nos vemos mañana. Abrazo a todos. Pórtense bien. Chau, chau. Muñeca, vuelve mal amanecer.